sociales, de otros sectores, pero te pedimos. Buenos días. Y lo primero, gracias por acudir a esta segunda jornada de Letras en Sevilla, después de una inauguración ayer que celebramos. Ahora se te va a escuchar mejor. Ayer fue un exitazo enorme, sí, como era de esperar, claro, la gente estupenda, un público que no nos merecemos, fenomenal, muy bien. Respeto, silencio, atención y bueno, y brillantez en los que expusieron sus argumentos, de todo tipo. Por cierto, ¿cómo va la encuesta, Carlota? ¿Cómo va la encuesta de Carlota, estamos haciendo una encuesta, bueno, una encuesta que tenemos puesta en internet. ¿Cómo va la encuesta? Pues bueno, la encuesta se ha abierto una nueva en YouTube. Así que podéis empezar a votar a través de YouTube. Y la de Twitter, que se mantiene la de ayer, sigue ganando por muy poco, creo que son 52% la República, que fue más o menos como se quedó ayer. Pero bueno, no obstante, pueden seguir votando si siguen a Cajasol en Twitter y seguir votando y que se vaya moviendo esa encuesta a ver cómo queda el día de hoy después de esta jornada. Vale. Vamos a recordar, Carlota, porque se está dando en streaming por YouTube, la Fundación Cajasol, YouTube de la Fundación Cajasol, y están llegando además reacciones de muchos puntos. ¿Por dónde pueden participar? A partir de los comentarios de YouTube pueden dejar sus preguntas, pero también en Twitter con los hashtags monarquía, hashtag república y hashtag letras en Sevilla. Y los pondremos por aquí. Vale, pues ahí iremos dando. También pueden participar, dejar sus preguntas y se las lanzaremos a los invitados porque saben que es norma de la casa la participación. Recordando que eso, que primero que no se trata de salir de aquí más monárquicos o más republicanos, sino únicamente de escuchar, de atender argumentos que, como digo, a veces no nos gustan y a veces sí nos gustan, pero sobre todo de escuchar, de atender y de oír cosas que no son las, a lo mejor las que quisiéramos oír, pero son cosas muy interesantes. Y para entenderse lo mejor es escuchar siempre, y con ese respeto que se ha hecho hasta ahora seguirá ocurriendo. Sí. Prueba de ello fue ayer el encuentro de Cayetana Álvarez de Toledo con Teresa Rodríguez, a priori y después líneas paralelas, pero dialogaron, discutieron y cada una dejó su punto de vista. Bien, voy a adelantar lo que tenemos esta tarde y luego ya vamos directamente con la mañana. Esta tarde, a partir de las 7, estará Sergio Vila San Juan,
periodista excelente, de los mejores que tenemos a la hora de contar la información cultural, de La Vanguardia, y además autor, escritor también, autor de un libro que se llama ¿Por qué soy monárquico? Escrito, y además creo que está allí porque tenemos una librería y de todos los autores que están pasando por aquí hay libros. Y hablará con Ignacio Peiró, que es director del Instituto Cervantes en Londres, sobre o a partir de la pregunta ¿por qué aguanta la monarquía inglesa? ¿Por qué aguanta? Ellos también cortaron cabezas, aunque aquí parezca que somos más republicanos. Bien, y luego vendrá Ana Romero, que es autora de La Crónica de la Corona, como ella la llamó, el libro final de partida que cuenta hasta la abdicación de Juan Carlos I, ella que fue además por el mundo coronista, especializada en el tema de la Casa Real, y otro libro que publicó El Rey ante el Espejo con motivo de la llegada de Felipe VI. Libros que luego fueron retirados, pero eso ya lo contará ella, por qué se retiraron esos libros que son excelentes, que están también allí. Y así concluiremos la tarde de hoy. Así es que... Y ahora tenemos, en primer lugar, y luego tendremos después, en segundo lugar, a Juan Carlos Monedero, nombre propio y muy monárquico, por cierto, que nos acompaña, es su segunda intervención en Letras en Sevilla. La primera fue muy, muy atendida y muy seguida, esperemos que esta también lo sea. Nos contará su punto de vista sobre la monarquía, sobre la República o sobre lo que haga falta, ¿no? Y luego habrá preguntas, por supuesto. Y antes de abrir la jornada, pues alguien que además es amigo personal mío, es Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, eminente jurista, hombre, miembro del Consejo de Estado, hombre brillante y muy conocedor de los mecanismos constitucionales y estatales de españoles, y sobre todo que además es noticia porque acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Cervantes, se titula Cervantes, de su libro que son resultado de toda una vida, donde, en palabras del propio autor, que pretende que sea lo mejor escrito de Cervantes hasta ahora, y es un tocho así de gordo, con muy buen aspecto, que uno está disponible, pero que lo estará... Porque ha salido hoy o ayer. Ayer salía el libro de Laurence Debré en España, Mi rey caído, se presentaba precisamente aquí, y hoy tenemos esta noticia del libro Cervantes de Santiago Muñoz Machado. Pues nada, Santiago, director, amigo, te toca al estrado. Bueno, vamos a recibirlo con un aplauso. Ahí. Muy buenos días. Muchas gracias. Amigos, por traerme otra vez a Sevilla. Muchas gracias por invitarme con un tema tan apasionante y polémico como el que invocan estas jornadas. Yo les voy a hablar, como dice el título, entre interrogantes del tema República Federal. Entre interrogantes quiero subrayar desde el principio que es una pregunta. ¿Es posible una república federal? ¿Ha habido alguna vez una república federal en España? ¿Qué es eso de la república federal? Ha habido una república federal en España, como saben, muy efímera, que se inició en 1873 y fue políticamente hablando un desastre sin paliativos. Se llegó a la república federal después de un periodo catastrófico de la historia de España, de una revolución contra la monarquía, muy fundamentalmente, que había sido forjada durante todo el siglo prácticamente. La monarquía estaba, la titular de la monarquía, la reina Isabel II, que aquí nos preside, fue en sus últimos años y quizá durante casi toda su vida una mujer que no supo llevar el título con la dignidad que se requería por la sociedad española de su tiempo, una mujer bastante inclinada a sus caprichos, fundamentalmente a sus caprichos y conveniencias sexuales, una mujer que mantuvo amantes y amigos durante toda su vida, algunos que fueron muy bien vistos por la sociedad española cuando en su juventud, por ejemplo, estaba perdidamente enamorada del general Serrano, con quien tuvo una relación de intimidad que duró mucho tiempo, pero después esos mismos caprichos sexuales se fueron volviendo contra ella y los de última hora pues no fueron tan bien vistos por la sociedad española. El caso es que se acumularon la mala conducta de la reina
con una crisis política y una crisis económica de España que dieron lugar pues, a que la burla se extendiese por todo el país respecto de la mala condición de esa monarquía. Se proliferaban los carteles y los chistes respecto de en qué significaba en la nación una reina tan peregrina. Aparecían pornografías y carteles denigrantes como el que hizo el catalán Antonio Altadil, titulado La Canalla, o también el no menos famoso Los Borbones en Pelota, que hicieron dos sevillanos, Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer, con la reina, con su amante de entonces, Marfori, y sus dos queridos amigos, el padre Claret y Sol Patrocinio, en posiciones altamente de elevado erotismo. Todas estas circunstancias determinaron que al final hubiera sublevaciones por todas partes, la formación de juntas políticas por doquier y una sublevación militar que dirigió Topete, que se levantó en Cádiz contra la situación, no necesariamente contra la monarquía, como ahora mismo diré. El 29 de septiembre de 1868 se declaró la destitución de la reina Isabel II, en definitiva. No se la dejó nunca más volver a España de modo oficial, aunque volvió a veces invitada por su hijo, el rey Alfonso XII, cuando tomó el poder a partir de 1974. Este es el momento en que se inicia la deliberación de una nueva Constitución, la Constitución de 1869, que es la primera que se hace en España por unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal. El 17 de septiembre de 1868, Topete publica un manifiesto en el que dice que no son motivos monárquicos los del levantamiento militar, sino buscar una solución para la monarquía. La revolución está extendida por toda España, muy principalmente por Andalucía. Las tropas favorables a la reina procuran resistir hasta el final, pero Serrano, fundamentalmente, combate esa resistencia y finalmente gana la guerra, esos levantamientos en la famosa batalla de Alcolea, que fue de 28 de septiembre del 68. A partir de ahí hay que elaborar una nueva Constitución. A Serrano lo elige la Junta de Madrid, le pide que establezca un gobierno provisional y se convocan Cortes Constituyentes que se celebran en los días 15 y 18 de enero de 1869. Los reunidos se reúnen en Madrid el 11 de febrero de ese año. Es la primera vez que se discute en España, en la historia, la cuestión república o monarquía. Es la primera vez que los diputados constituyentes se plantean que hay que establecer en España una monarquía o una república. Topete había dicho que no se levantaba contra la monarquía, pero todos, sin embargo, se habían levantado contra los Borbones. No habría nunca más monarquía borbónica, dijeron los revolucionarios del 68, aunque podía haber todavía monarquía en España. ¿Cuáles son los argumentos que manejan unos y otros para decidir si república o monarquía? Las opiniones a favor de la república sostienen principalmente que la monarquía es e incompatible con la soberanía nacional. Argumento que, si tengo tiempo de explicarles, procuraré desarrollar un poco porque es muy interesante. Realmente no había habido soberanía nacional o ejercicio constitucional en base a la soberanía del pueblo en España nunca, ni en 1812, que fue nuestra primera constitución basada o hecha por la nación, sino siempre eran ejercicio de la soberanía compartida entre el rey soberano y el pueblo y la nación. De modo que aceptar la monarquía, decían los republicanos, suponía aceptar una doble soberanía, la del rey y la del pueblo, lo cual no era admisible. La monarquía, decían los republicanos, es contraria al progreso. La monarquía que, en definitiva, no sería sino una reproducción de lo que acababa de abrogarse mediante las juntas revolucionarias y la Revolución de septiembre del 68. Además, puesto que no eran los Borbones los que podían volver a dirigir la monarquía española,
habría que designar un monarca extranjero y no es compatible con España la posibilidad de designar un monarca extranjero, decían. Y por otra parte, en fin, concluyen los partidarios de la Federación que el ejemplo de Norteamérica, el ejemplo de Estados Unidos, que había sufrido nada menos que una guerra civil y no se había roto su unidad, es la mejor prueba de la resistencia y de la fortaleza que da a la unidad de la nación una federación. De modo que imitemos a Estados Unidos y establezcamos también en España una federación, decían. En cualquier caso, la Constitución de 1869 se inclinó por la monarquía. Esa es la Constitución democrática más importante que ha tenido España nunca, porque por primera vez se declara la totalidad de las libertades civiles, aparece la libertad de asociación o de reunión o la libertad religiosa en términos que no había habido nunca en España antes. Decían los monárquicos que, en definitiva, por más que se impugne la monarquía, siempre es posible, aunque sea una institución retrógrada, ampararla y protegerla de instituciones democráticas y darle así lo que la monarquía como entidad histórica no tiene. Se dice por los monárquicos que garantiza muy notablemente la estabilidad del sistema, le da seguridad, una continuidad que las elecciones no permiten en el caso de la República. La libertad, en definitiva, que es lo que más exige y pide, no determina necesariamente un tipo de gobierno, una forma de gobierno. Puede existir libertad dentro de la República y dentro de la monarquía. La monarquía conecta con el ser y la tradición de España de un modo más exacto que la República, que nunca había habido aquí antes de ese tiempo. Y, en fin, decían en último término, como última barrera de defensa, en definitivas cuentas, no había llegado en España el tiempo de la República. La Constitución de 1869, la más importante, insisto, desde el punto de vista democrático y de las libertades que había existido en España nunca, fue votada como Constitución monárquica, excluidos, sin embargo, los Borbones, reprobados definitivamente a partir de la Revolución de Septiembre, cuando la reina Isabel II toma las de Villadiego y se va a vivir a Francia, donde estará ya definitivamente hasta 1904. Fue una reina longeva, que parece que, puesto que empezó a reinar muy, muy temprana, como cuando era una niña, que duró hasta 1904, vino a España pocas veces, pero estuvo presente en la política española, mucho tiempo. Saben que la solución que se dio al problema de constitución monárquica, pero qué rey, fue buscar un rey por todas partes. ¿Dónde elegir un rey? Las potencias extranjeras tenían intereses en este asunto. Hubo un momento en que muchos pensaron en Montpensier, casado con la hermana de la reina, con Luisa Fernanda, de la que posteriormente todavía tendría continuidad la monarquía borbónica. Inglaterra no le gustaba el personaje, que aproximaría la monarquía española de nuevo a Francia. De modo que, en fin, después de muchas piruetas en las que no me entretengo, saben que la solución fue buscar un rey italiano, Amadeo de Saboya, que duró muy poco tiempo porque se cansó enseguida de España. Una de las cosas más llamativas y sobrecogedoras, a mi juicio, que se han escrito nunca sobre cómo somos los españoles, fue la despedida de Amadeo de Saboya de España. ¿Por qué en 1873 Amadeo de Saboya, que lo habían elegido rey de España, lo habían traído de Italia nada menos que para esto, tan importante, decide abandonarnos y abdicar? El manifiesto de abdicación del rey Amadeo es de 11 de septiembre y decía: «Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años ha que ciño la corona de España y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de la paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de sus dichas, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles.
Todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidarios, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál sea la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. Y se fue. Las cámaras se reunieron el propio día 11 de febrero, leyeron el manifiesto del rey Amadeo y vieron que en lo sucesivo no había otra solución que proclamar la República Federal. La cuestión a partir de ese instante es que lo que hacen las Cortes todo es absolutamente inconstitucional. Se reúne la Asamblea y llaman al Senado para que haya una reunión conjunta de ambas cámaras a efectos de la proclamación de la República, cosa prohibida por la Constitución de 1869. Se reúnen, no obstante, y proclaman la República, cosa evidentemente contraria a la Constitución de 1869, que, como he dicho, era una Constitución monárquica. Y además lo que proclaman es una República que tienen que decidir de qué clase, República Unitaria o República Federal. Se inclinan por una República Federal, pero no tienen ni la menor idea de en qué consiste eso de la República Federal. Lo planteó Echegaray, el primero de todos, mientras se deliberaba incluso la Constitución del 69. ¿Pero qué piensan ustedes que es una República Federal? Se lo pregunta primero a los intelectuales que estaban próximos a él en el gobierno. ¿Qué creen ustedes que es una República Federal? Y nadie contesta realmente a esa pregunta. Y le pregunta al pueblo, al vulgo, al pueblo llano, ¿de qué hablan ustedes cuando están hablando de República Federal? Y nadie contesta porque nadie tiene la menor idea de qué pueda ser una República Federal. Los pensadores, decía Echegaray, no tienen una idea indefinida. Palabras suyas son: no tenéis una República Federal porque no sabéis qué es vuestra República Federal. No obstante, hacia muchos años después se llegó a formar una idea más clara cuando Pi y Margall la formuló en su capital libro sobre las nacionalidades. La única idea que se tenía clara entonces de qué era una república federal es que consistía en un Estado, en una nación que se construía no de arriba a abajo, como se ha construido siempre el Estado en la historia de España y en la historia de muchas naciones, es decir, mediante una decisión del soberano, el monarca o el pueblo de la nación, que estructura el Estado partiendo del gobierno central y del parlamento central y estableciendo las diferentes piezas que lo componen hasta llegar a la última municipalidad. No, el Estado federal se construye de otra manera, se construye de abajo arriba. Primero es el individuo, cada uno de los sujetos, cada uno de los ciudadanos, quien decide cuál es el ámbito de su poder, qué es lo que quiero retener para mí de mi libertad. Después se construye el municipio, que es la pieza administrativa y política más pequeña, y se determina qué es lo que ha de ser el municipio, cuánto poder ha de tener. Y luego la provincia, y luego la pieza esencial, que es el Estado, pero no el Estado global, sino el Estado territorial. Cada una de las piezas son Estados que van a formar parte de la Federación. El Estado federal está integrado por piezas más concretas que son Estados. El federalismo implica la construcción del Estado de abajo arriba. Esta es la idea de la República Federal que acaba imponiéndose en aquellos años y que tiene un buen reflejo en el proyecto de Constitución de 1873. Se ponen a trabajar los republicanos en una Constitución que ampare estas ideas. Como hay que construir de abajo arriba, lo primero que ocurre es que los pueblos deciden, o las comarcas deciden autogobernarse sin tener ningún referente constitucional, sino que se dotan de sus propias constituciones con las cuales se van a gobernar lo que se dieron llamar los cantones. Ese movimiento cantonalista, propio, muy característico de la,
del periodo republicano de 1873 es la lógica consecuencia de ideas que suponen que el Estado se construye de abajo arriba. Al Estado, no es el Estado el que se atribuye toda la soberanía y la distribuye entre piezas territoriales. Son cada una de las unidades territoriales que conforman la Federación las que deciden cuál va a ser el poder del Estado, qué parte le asignan o atribuyen. De modo que empieza a elaborarse y se llega a preparar un proyecto de Constitución cuyas bases fundamentales son estas. El Estado miembro es una pieza esencial del sistema federal, la base de la Federación. Cada una de las provincias españolas pasa a denominarse, si lo desea, Estado, y si no, será una pieza territorial del Estado. Es decir, el Estado, cada uno de los Estados miembros de la Federación, disponen de su estructura territorial como quieran, mantienen las provincias o las eliminan, las transforman en otra cosa, las convierten en comarcas o en cualquier otro tipo de demarcación. La disponibilidad de cada Estado, de Andalucía, sobre su propio territorio, determina que la división territorial es la que decide el Gobierno del Estado andaluz, no la que se decide desde una Constitución Suprema. En el proyecto de Constitución de 1873 se definían cuáles eran las competencias de la Federación una vez que se habían atribuido las competencias a cada uno de los Estados. Por tanto, lo que se hacía en el proyecto es determinar una lista de competencias de la Federación. Las que no estaban asignadas a la Federación es porque eran de cada uno de los Estados miembros. La competencia residual, es decir, todo aquello que no había sido atribuido a la Federación, correspondía siempre a los Estados. Se establecen para los Estados simplemente algunas limitaciones en su poder, consistentes en que no pueden legislar contra la Constitución y no pueden legislar tampoco contra algunas de las libertades. El caos que supuso durante el tiempo de la tramitación de la Constitución Federal la organización del país, el hecho de que el Gobierno fuera muy inestable, se sucedieran cuatro presidentes durante la muy efímera Primera República Española, determinó que aquello fracasara. Fracasó Figueras primero como presidente, fracasó Salmerón, fracasó Pi y Margall antes que Salmerón y fracasó Castelar. Fracasaron todos y cada uno de ellos y luego hubo, como siempre, un levantamiento militar, el general Martínez Campos, que determina la reaparición de nuevo en España de la dinastía de los Borbones, encarnada ahora por el rey Alfonso XII, que estaba en Inglaterra. En Inglaterra exiliado, en un regimiento militar, en Sandhurst, y desde allí pues, expresa su deseo de volver a España y viene naturalmente en olor de multitudes. Se restablece, por tanto, la monarquía borbónica y se elabora una constitución nueva, la constitución de 1876, que ha sido la constitución más duradera hasta ahora de la historia de España, porque aguantó viva hasta 1931, la hora de la Constitución de la Segunda República. Me gusta decir casi siempre que esa Constitución duró tanto porque nunca se aplicó. Una buena manera de que duren las Constituciones, como está ocurriendo ahora con la española de 1978, es que poco a poco se banalicen y no se apliquen cuando no conviene. La de ahora es más difícil de incumplir porque existe un tribunal constitucional que anula las leyes que son contrarias a la Constitución. Entonces no había tribunal constitucional ni ningún órgano que garantizase el acatamiento de la Constitución. De manera que el legislador y los partidos que se sustituían a unos a otros en un cambalache de elecciones que estaban siempre preparadas, cuyos resultados estaban siempre acordados, pues permitieron la continuidad de una Constitución que realmente nunca se aplicó en serio. Pero no daré un salto tan grande. Hubo una República Federal en 1873 y nunca más ha habido una República Federal en España, ni tampoco se ha intentado montarla en serio. Realmente quedaron escocidos los políticos españoles por lo que había ocurrido en 1873. Quedaron muy afectados por el fracaso y ya no se atrevieron en lo sucesivo ni a hablar más de República Federal.
Sabiendo en cuenta a los que no conozcan a los personajes por los nombres que he citado, que la mayor parte de los presidentes de la República Federal fueron catalanes. Los catalanes, no obstante, se olvidaron a partir de entonces de la República Federal casi siempre. El discípulo más directo de Pi y Margall, el gran ideólogo de la República Federal, el gran doctrinario de la República Federal Española, fue Almirall. Almirall ya no piensa en una República Federal como un modo de organizar el Estado español, sino en fórmulas de autonomía o de autogobierno propias para Cataluña. De modo que fundó en 1882 el Centro Catalán, que ya no pretendía, como digo, ninguna clase de federación, sino soluciones particulares para Cataluña. De soluciones particulares de Cataluña es de lo que se habla a partir de entonces, o de las regiones que con el tiempo Ortega y Gasset llamaría las regiones ariscas en España, las que pretendían una autonomía fuerte o incluso su autodeterminación. El desarrollo del catalanismo político tiene algunos hitos muy, muy fáciles de determinar. Después de Almirall, realmente el momento importante del catalanismo es el que protagoniza Prat de la Riba, con las bases de Manresa que se aprueban o se formulan el 17 de marzo de 1892. No es un proyecto político independentista, como no lo fue ninguno en esta fase. Es un proyecto que busca criterios para la integración de Cataluña en España e incluso se piensa, es la única fórmula más arriesgada que se emplea, la de la formulación de una constitución regional catalana. Prat de la Riba tenía un partener importante en Madrid. En la filosofía de Prat era entremos en Madrid con cuidado, con criterios conservadores, no conviene formular allí políticas e ideas muy rompedoras, y encontró un par muy importante para hacerlo, que fue Cambó, político realmente formidable, que se conectó bien también con don Antonio Maura, un antiguo director de nuestra academia, de modo que llegaron a formular la Mancomunidad Catalana en 1914, que es un precedente realmente de lo que iba a ocurrir en los años sucesivos. Los años sucesivos son complejos de explicar en pocas palabras, pero realmente lo intentaré. A un presidente de los Estados Unidos que no estaba bien porque había cogido la gripe española, la gripe española de 1918, y estuvo a punto de morir, pero después quedó muy debilitado, porque incluso tuvo eso que llamamos ahora un ictus, que le debilitó bastante, incluso yo creo que intelectualmente. Cuando negociaba en París en 1918 el término de la Primera Guerra Mundial, se le ocurrió formular una declaración en la que se incluía como uno de los puntos el principio de autodeterminación de los pueblos. Esta fue una declaración poco matizada, de la que ha derivado siempre como un juego obvio que los pueblos tienen derecho a autodeterminarse, la regla de la autodeterminación. Ha prosperado mucho lo de la autodeterminación y también fue importante en aquellos tiempos. La autodeterminación la entendían los políticos de aquel tiempo de dos maneras. Autodeterminación, podríamos decir, interna y autodeterminación externa. Perdona esta clasificación tan profesoral. Esa autodeterminación interna, aquella que puede hacer un territorio para dotarse de autonomía dentro de un Estado. Esa autodeterminación externa, aquella que puede ejercer un territorio para independizarse de un Estado. Wilson pensaba en la autodeterminación externa porque estaba pensando en la posibilidad de autodeterminación de los pueblos que habían formado parte del Imperio Austrohúngaro para que formaran estados independientes. Pero la autodeterminación en la que se pensó en Cataluña fundamentalmente fue autodeterminación interna, es decir, dotarse de un estatuto o constitución en la que resolver el problema de la organización del territorio dentro de la Organización General de España. Pero la confusión fue parecida a la que existió también en el periodo republicano del 73. Nadie sabía muy bien lo que quería. Esa ha sido siempre una de las grandes cargas que hemos sufrido los españoles con respecto de la organización del Estado. Nadie sabía muy bien lo que quería. Nadie, ni los más importantes políticos que teníamos entonces. Como prueba,
Azaña, nada menos que Azaña, hace un discurso proverbial, como todos los suyos, inacabables, brillantísimos, bien trabados, bien pensados, en Barcelona, 1930. Y le dice a los catalanes, en aquel discurso hecho en un café barcelonés, si ustedes deciden algún día remar fuera de España, los queremos dentro de España, pero si ustedes deciden bogar por su cuenta y separarse de la nación a la que han pertenecido, los acogeremos, los respetaremos con mucho gusto. Miren ustedes si soy liberal. Lo dijo con mucho gusto a alguien que va a ser el personaje más importante, probablemente, de la segunda República. Cuando la dictadura de Primo de Rivera está llegando al final, cuando está a punto de declararse esa Segunda República, los políticos más importantes de ese tiempo se reúnen en San Sebastián en 1930 y llegan al llamado Pacto de San Sebastián. No se sabe muy bien qué es lo que se acordó en el Pacto de San Sebastián, porque cada uno de los que participaron en aquella reunión salieron diciendo y en ruedas de prensa cosas distintas. Para los catalanes se había acordado la autodeterminación de Cataluña y, sobre todo, que Cataluña estuviera dotada de una autonomía regida por un estatuto o constitución, se decía entonces. El caso es que, como no se sabía muy bien qué es lo que habían acordado, ni tampoco lo que querían, cuando se proclama la República Española el 14 de abril de 1931, en Cataluña se formulan declaraciones favorables a no se sabe muy bien qué, porque las proclamaciones dicen lo siguiente. Macià, el 4 de abril de 1931, desde el balcón de la Plaza de San Jaime en Cataluña, dijo: en nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán bajo el régimen de una república catalana, que libremente y con toda cordialidad anhela y pide a los otros pueblos de España su colaboración en la confederación de los pueblos ibéricos y está dispuesta a lo que sea necesario para liberarlos de la monarquía borbónica. Se escandaliza el gobierno del Estado una declaración hecha así el mismo día de proclamación y mandan unos pocos ministros a Barcelona para hablar con Macía para que rebaje el tono de la declaración, cosa que se hace a cambio de que por decreto el gobierno, decreto de 22 de abril de 1931, el gobierno avant la lettre, es decir, antes de que haya una nueva constitución, como ocurrió también en 1978, reconozca la Generalitat catalana. Cataluña, a partir de ese momento, elabora su primer estatuto de autonomía. Pudo llamarse Constitución de Cataluña, pero eligieron la palabra estatuto, que era la que procedía de la Mancomunidad de 1914. Se podría haber llamado Constitución y probablemente muchos hubieran quedado más tranquilos con la Constitución de Cataluña que con el Estatuto de Cataluña. Pero se elabora un estatuto en absoluta libertad. El estatuto que se prepara en el Santuario de Núria, en dos semanas, se lleva a las Cortes y se publica en el Boletín de las Cortes el 18 de agosto de 1931. No teníamos Constitución todavía, no existía la Constitución de la República. Por tanto, Cataluña elabora ese estatuto en absoluta libertad, sin ningún referente, y se atribuye los poderes que tienen a bien los políticos que participaron en ese texto. Por tanto, no hay ningún techo, ningún límite. Lo llevan a las Cortes para debatirlo, y las Cortes lo que hacen es que lo depositan allí y no lo tocan. Se esperan a que exista la Constitución, que no se aprueba hasta diciembre. Y una vez que se ha aprobado la Constitución, empiezan a debatir el Estatuto de Cataluña y, naturalmente, lo adaptan a la Constitución, lo que significa lo han de recortar para acomodarlo a la Constitución en todo aquello en que el Estatuto excedía de los principios constitucionales. Se hace una Constitución que permite un Estatuto que es el reflejo del autogobierno de esa región. ¿Y con las demás regiones qué hacemos? ¿Qué ocurre con las demás regiones españolas? ¿Van a tener también autogobierno o no? Y en su caso, ¿con qué referencia? No se meten en esto los constituyentes de 1961. Dicen algunas cosas que revelan también el desconocimiento más absoluto de dónde estaban, es lo que querían hacer.
como digo, esto es una rémora repetida en España en todas sus constituciones. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo llaman al Estado? Si ven las declaraciones de los principales constituyentes, comprobarán hasta qué punto la indefinición es lo que reina. Jiménez de Asúa, uno de los grandes en el proceso constituyente del 31, dijo: deliberadamente no hemos querido decir que nuestra Constitución de España, en nuestra Constitución, que España sea una república federal. No hemos querido declararlo porque hoy tanto el unitarismo como el federalismo están en franca crisis teórica y práctica. Alcalá Zamora, los constituyentes han querido dejar expedito el camino para las posibilidades amplísimas de una república federal sin imponer la rigidez de un tipo ni el fetichismo de un nombre. García Valdecasas, ha sido el recelo a la palabra federal lo que nos ha movido fundamentalmente a descartarla. En el preámbulo del proyecto de constitución que elaboró una comisión jurídica asesora, se dice: hubiera sido arbitrario trazar sobre el papel una república federal que por lo visto no apetece a la generalidad del pueblo a quien habría de serle impuesta. ¿Qué han creado los constituyentes de 1931? ¿Qué es aquello? Pues para bautizarlo inventaron un nombre. España se constituye en un Estado integral. Integral. Eso es lo que habíamos creado en 1931, una de las grandes originalidades que hemos exportado al mundo. Un Estado integral. ¿Y en qué se diferencia un Estado integral de una República Federal? Pues esto es mucho más difícil de determinar. Primero, lo que hay que resolver en primer lugar es si todas las regiones españolas van a tener autonomía o solo algunas. Y esto es objeto de un debate muy arduo, porque por un lado se proclama la libertad de transformar cada provincia o grupo de provincias en regiones políticas, regiones autónomas. Algunos políticos y filósofos importantes, como Ortega y Gasset, dicen entonces que no se puede dividir España en dos tipos de territorios. Uno, constituido por las regiones que él llama ariscas, poco adictas al poder central, y otro, las regiones dóciles al poder central, de modo que hay que dar el mismo tratamiento absolutamente a todo el territorio. Hay que generalizar ese supuesto. De todas maneras, como bien recordarán, durante la efímera Segunda República no dio tiempo a transformar España en regiones autónomas, a crear el Estado integral completo. Solo Cataluña tuvo autonomía a partir de 1932, cuando se aprueba su estatuto. Se llegó a elaborar el Estatuto Vasco, el Estatuto Gallego e incluso durante la Guerra Civil el Estatuto Andaluz, sin que llegaran a entrar finalmente en vigor. ¿Cómo se organizaba el Estado entonces? Pues el Estado integral era un sistema en el cual la Constitución establecía una relación de competencias del Estado, exclusivas del Estado. Las regiones fijaban las competencias en sus estatutos, y había una lista también en la Constitución de competencias que pertenecían a ambas partes, competencias concurrentes o compartidas entre ambas instancias. Fin de lo más singular, para constituirse en región autónoma tenía que mediar la iniciativa de las provincias, solas o unidas con otras, y esa transformación se llevaba a cabo mediante la aprobación de un estatuto de autonomía que correspondía a las Cortes Generales aprobarla, verificando si se ajustaba a la Constitución. Saber si había o no compatibilidad con la Constitución o si la legislación autonómica chocaba con la legislación o la Constitución del Estado quedaba encomendado a un tribunal llamado de garantías constitucionales que verificaría por la regularidad y el mantenimiento de esa situación. Todo funcionó más o menos poco tiempo, porque desde el 32 que se proclama el Estatuto de Cataluña hasta el 34, que es la primera gran ruptura del Estatuto y de la agresión al orden establecido, se produce, una crisis ya el 6 de octubre de 1934, cuando Companys declara el Estado catalán
de la República Federal Española. De nuevo, una República Federal declarada desde un balcón, algo a lo que han sido, por lo que se ve, aficionados algunos políticos catalanes. Esa proclamación de la República Federal no prospera. Lo que prospera es que el Gobierno del Estado mete en la cárcel a Companys y el capitán general del ejército en Barcelona, Batet, en aquella ocasión, pues cañonea el Palacio de la Generalitat y se acaba la aventura. Y se acaba la aventura, además, que había sido perfectamente inconstitucional por parte del Gobierno del Estado, que acordó, como se ha acordado también no hace muchos meses, la suspensión del Estatuto de Cataluña. La suspensión del Estatuto de Cataluña, que aquí se ha acordado en base al 152 hace un poco tiempo, no era entonces posible, porque la Constitución de 1981 no contenía ninguna cláusula parecida al artículo 152, tan famoso. De modo que impugnaron los gobernantes catalanes la suspensión del estatuto y ganaron el pleito, cosa que no suele saberse, pero que sobre que hubo una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales que anulaba una sentencia ya de 1936, antes de programarse la guerra, del 5 de marzo de 1936, en la que anulaba la decisión de suspender el estatuto. Por tanto, no ha vuelto a haber una República Federal, porque en 1978, cuando hicimos la nueva Constitución, no se volvió a repetir ni siquiera el intento. Nadie habló entonces de federación ni nada que se pareciera. Se proclamó y se hizo una España parecida a la que se intentó en 1931. Cuando se pregunta algunas veces cuáles fueron las bases en las que se fijaron, las fuentes en las que se fijaron los constituyentes de 1978, no se dicen siempre con toda la claridad necesaria que fue la Constitución de 1931. La organización territorial de España diseñada por la Constitución de 1978 se parece a la de 1931 como una gota de agua a otra. Son exactamente el mismo modelo. No lo llamamos Estado integral, pero la idea es que la transformación de las provincias que lo desearan en comunidades autónomas depende de su propia voluntad. Se aprueba un estatuto de autonomía, el estatuto se dota de las propias competencias dentro del marco de la Constitución. Había algunas particularidades ahora en el 78, como por ejemplo eso de las comunidades autónomas de primera generación y las de segundo nivel, pero al final todo. La generalización del sistema de autonomías territoriales es algo que permitía la Constitución de 1931 y lo que ha permitido la Constitución de 1978. ¿Y esto qué es? De nuevo la pregunta. ¿Este Estado qué es? ¿Qué es desde el punto de vista de las categorías dogmáticas, desde el punto de vista de las categorías doctrinales? Echegaray preguntaría a nuestros políticos hoy, ¿y ustedes en qué marco viven? ¿Esto es una federación o qué cosa es el Estado de las Autonomías Españoles? Miren, el concepto de Estado federal ha variado ya mucho a lo largo del tiempo. Hay dos modos de entenderlo. Uno, entender que un Estado federal es una confederación. Esto es lo que pensaban fundamentalmente los constituyentes de 1873. Un Estado federal se construye de abajo arriba. Es decir, hay unidades políticas formadas a las que se llama Estados que deciden en conjunto crear una estructura suprema, una estructura superior a ellos, que llamaban federación, pero que más justamente podrían haberla llamado confederación. Es decir, el resultado de una cesión de poder a una instancia superior que se ocupe de intereses comunes. Eso es una confederación. Una confederación tiene una composición casi supraestatal y se traba sobre la base de cuerpos normativos que son como tratados internacionales, distinto de la federación que se rige por una constitución en la que no hay derecho a la separación, mientras que en la confederación sí. Confederaciones en el mundo no hay, ni ha habido nunca, confederaciones ha habido
inicialmente en Estados Unidos, pero se transformaron en poco tiempo en una federación. Existió una inicial confederación que se transformó en federación. Hay en Europa un país que dice tener una confederación, que es Suiza, que no funciona ni ha funcionado nunca como confederación, sino como federación de estados. Es decir, donde no existe el derecho a la separación y hay una constitución general que los arropa. De modo que la idea de federación ha cambiado a lo largo del tiempo y hoy hay tanta diversidad de federaciones en el mundo, la estadounidense, la suiza, la federación alemana, en América muchas federaciones de muy diferente carácter, que realmente bajo el paraguas de lo federal pueden agruparse muchas unidades políticas en las que lo característico es la existencia de un poder central, la presencia de muchos poderes territoriales autónomos con competencias de índole política, con capacidad para legislar y con un sistema de autogobierno, y las relaciones de todos ellos gestionadas, controladas por un poder judicial llamado Tribunal Constitucional o parecido, que los nivela y mantiene el equilibrio. En este sentido, desde un punto de vista técnico, podría decirse que la España actual es una federación. No tiene ese nombre, nadie se lo ha puesto, pero no es distinta que la mayor parte de las federaciones que existen en el mundo. Si se analiza cómo está repartido el poder en España y cómo lo está en Alemania, veremos que realmente los principios generales son los mismos, que las competencias que tiene la federación en Alemania son parecidas a las del Estado español y que la competencia que tiene reconocidas los Länder en Alemania son igualmente muy parecidos al de las comunidades autónomas españolas, si no mayores los de nuestras comunidades autónomas en algunos puntos. En fin, que desde el punto de vista estructural, doctrinal, la filosofía de uno u otro sistema se parecen mucho. Nadie califica nuestro sistema como una federación, pero se parece mucho. La mayor parte de los estudiosos, constitucionalistas o profesores de derecho público comparte que esto es así. De modo que ahora ya nadie, no solo tenemos una federación y nadie habla de República Federal, ni se avizora en el horizonte que pueda hablarse nunca más próximamente de esto. Me gustaría explicarles, y voy a terminar ya con esto, que Cataluña, la fervientemente defensora de un cambio de su estatus para exigiendo autodeterminación y segregación del territorio del Estado, elaboró a partir de 2012, años siguientes, preparó una comisión para la Transición Nacional de Cataluña, que elaboró hasta 18 informes que determinaban cómo tendría que ser Cataluña, qué tendría que ser Cataluña cuando consiguiera la autodeterminación y la formación de un Estado propio, cómo tendría que integrarse en el Estado. En esos informes, que curiosamente yo siempre que puedo se lo digo a nuestros gobernantes, parece mentira que esos 18 informes de Cataluña sobre su futuro y su autodeterminación no hayan sido contestados por las autoridades del Estado nunca, porque además se prestan un debate muy interesante por las cosas que sugieren y las afirmaciones que dicen. En esos informes, el final es la constitución de un Estado catalán separado de España, en modo alguno la constitución de un Estado federal del que Cataluña forme parte. Eso ha dejado de estar en el horizonte de los políticos secesionistas catalanes. Lo que se pretende es un Estado independiente de Cataluña. Pero miren ustedes que el informe 16 y siguientes de esa serie dicen qué es lo que ocurrirá en Cataluña a partir de que sea un Estado independiente y separado. Porque, claro, existen unas relaciones de vecindad históricas con España que no se pueden desconocer. Y algunas cosas que sería bueno gobernar en común. Obviamente, el ejército, la defensa, pero también algunas competencias de tipo administrativo que necesitan cooperación. El medio ambiente, la energía eléctrica, el traspaso de fronteras, la vigilancia de fronteras y otras muchas.
De modo que sugieren esos informes que una vez que Cataluña sea independiente habría que establecer estructuras políticas comunes con el Estado español para que gobierne en ambos territorios. Es decir, que el postulado final es primero nos separamos y luego nos juntamos otra vez, aunque sea parcialmente, para crear unas estructuras de segundo nivel que ayuden a la gobernanza de algunos temas esenciales. Están postulando, sin llamarlo, la creación de una confederación. Si eso ocurriera así, esa confederación tendría corta vida, porque he dicho y repito que nunca ha habido una confederación que haya durado. Todas acaban siendo federaciones. De modo que probablemente se llegaría a constituir con el tiempo, si se produjeran estas premisas, una federación en el Estado español. Es curioso esto, lo digo, también se lo he dicho en alguna ocasión que he tenido oportunidad de hablar con ellos, con los más eminentes políticos catalanes, que hay que ver el largo recorrido que están siguiendo lo de la independencia de Cataluña para acabar en esto. Porque el Estatuto de Autonomía es una pieza jurídica y política la mar de flexible que permite un acrecentamiento de las competencias propias a costa del Estado, que no tiene prácticamente límite. De modo que por esa vía se podría igualmente haber acrecido la autonomía y dejar al Estado en la misma lámina de competencias mínimas que pretenden otorgarle una vez que sean independientes. Les dejo sobre sus cabezas o flotando en la sala una reflexión final. No hay república federal en España. Hubo un intento nada más en la historia, nunca se ha vuelto a intentar y yo creo que no se volverá a intentar nunca más. Mientras las bases constitucionales sobre las que hoy estamos asentados se mantengan y hay que pronosticarle un largo futuro. Una de las razones por las que esto ha ocurrido es porque la idea de federación siempre ha sido incompatible con la monarquía. La monarquía es una forma de gobierno centralista. Lo ha sido así durante toda la historia. Los Borbones, nada más llegar a España con Felipe V a principios del siglo XVIII, borraron los fueros y las libertades territoriales, las sustituyeron por un Estado eminentemente centralista, exacerbado hasta el límite del tiempo del constitucionalismo, a partir de 1812, con los Borbones del XIX. Pero esa idea de incompatibilidad entre la organización territorial descentralizada y la monarquía ha sido barrida en España con las monarquías, con la monarquía constitucional que ahora tenemos. Ha sido barrida simultáneamente por nosotros y por los belgas. Fíjense qué hermanos nos echamos en la historia, donde también se ha establecido desde un sistema inicialmente centralista una monarquía federal. Allí, abiertamente y con estas palabras, aquí no lo llamamos así, pero tenemos una monarquía fuertemente descentralizada en cuyo marco se ha podido resolver la cuestión de la organización territorial del Estado. No habrá república federal, pero quizá algún día denominemos las cosas por su nombre y llamaremos a lo que tenemos una monarquía federal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Santiago Muñoz Machado, y ahora vamos a abrir turno de preguntas, como es costumbre y habitual. A ver, preguntas en la sala, allí tenemos los micrófonos, ¿dónde están? Por aquí. Allí tenemos primera petición de mano para preguntar. Recuerdo que preguntas, que hasta ahora nos ha ido muy bien, para que sea rápido y para que también pueda preguntar mucha gente. Adelante, si dice su nombre, pues así no. Hola, buenos días. Me llamo Manuel Ramírez. ¿Cree usted que el duelo de Carabanchel privó de la corona de España al duque de Montpensier y por ello se eligió al duque de Aosta como rey de España? Gracias. ¿Creo que? ¿Que por ello se eligió luego como rey de España al duque de Aosta?
Con Pansy era difícil que triunfara en esa candidatura, pues estaba muy próximo a la familia de Isabel II, aunque las hermanas no se llevaban demasiado bien en aquel tiempo, pero sobre todo porque tenía la oposición de algunos estados extranjeros y también con la oposición de algunos políticos españoles que no querían a Montpensier. De modo que la solución a Aosta es que se pasaron recorriendo vergonzosamente Europa nuestros políticos de aquel tiempo en busca de alguien que quisiera ser rey de España, y no había tantos. Se buscaron en casi todas las monarquías posibilidades y ese fue el más disponible. Vamos a recordar, ahora vamos allí, mientras le pasan el micrófono, a través de redes sociales, ¿alguna pregunta, Carlota? A ver, sí. Adelante. Ahora sí. Tenemos una pregunta a través de redes que es, bueno, que si cree que España es un estado federal al organizarse el territorio en comunidades autónomas. Bueno, yo creo que eso lo he contestado ya. Creo lo acaba de decir casi, ¿no? Creo que falta, como decían en la República, en la Segunda República, falta el fetichismo del nombre, pero la sustancia es muy parecida a la de un sistema federal. Bueno, pueden seguir enviando sus preguntas. Carlota atiende. Teníamos por allí, adelante. No sé quién tiene el micrófono. Allí, adelante. Usted, sí, adelante. Buenos días. Mi nombre es Manuel Federero García y a tenor del profesor del problema de Cataluña, yo he estado en Cataluña y lo primero que me percaté de Cataluña es que es una cultura totalmente diferente a la española, por lo menos a la España que yo he visitado. Andalucía, Murcia, Castilla y esos sitios, totalmente diferente. No tiene nada que ver. El catalán, en esencia, no se siente español. Eso fue lo que yo me percaté. La cultura catalana tiene mucho más que ver con la cultura francesa que con la española. Y ahora hago una pregunta, profesor. ¿Y la pregunta? Es, Cataluña, ya vuelvo a decirle que es menos española. Yo he tenido familiares y amigos que han estado en Cuba y han visto que Cuba es mucho más española que Cataluña. Recuérdese la célebre canción de Carlos Cano, La Habana es Cádiz con más negrito. ¿Qué ocurrió? Que llegó a Estados Unidos. ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta es la siguiente. Si no hubiese sido por esto, ¿el problema de Cuba se hubiese eternizado o la República hubiese concedido su independencia? No he entendido muy bien la pregunta, la verdad. La República pregunta la siguiente. Si no hubiese sido por la intervención de Estados Unidos en 1898 en Cuba, ¿el problema de Cuba se hubiese eternizado o la República le hubiese dado su independencia? No se hubiera eternizado. También intentamos con Cuba y Puerto Rico montar una federación. Hubiera sido una cosa muy interesante. Dos veces he intentado establecer formas de gobierno unitarias a los dos lados del Atlántico. Comparto casi todas las afirmaciones de principio que usted dice. La cultura catalana es muy singular, es muy distinta de la andaluza. Yo tengo amigos que pertenecen al mundo de la notaría o los registros que van a esos territorios a ejercer y dicen esto no es España, digo, no es España, no es la España andaluza, es otra España. La España es un riquísimo territorio culturalmente hablando y somos muy, muy diversos. No justifica esta circunstancia el hecho de que tengamos que ser independientes unos de otros ni gobernarnos separadamente. Y en cuanto a Cuba, me consta el españolismo de Cuba, realmente, pero es que han sido España hasta antes de ayer, ¿no? Uh-huh. A ver, había por aquí otra mano. Aquí, adelante, aquí estaba. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Regina Escudero y aunque me salga un poquitín, mi pregunta, quiero aprovechar su brillante disquisición sobre este tema. ¿Cómo ve en esta dialéctica federal-confederal el futuro de Europa? Aunque me salga un poquito del debate. ¿Cómo ve Europa en estos términos? Bueno, Europa, gracias. Ojalá vayamos hacia una federación europea de la que seamos nosotros uno de los estados construidos de abajo arriba. Aquí sí sería de verdad construido de abajo arriba, porque la Constitución Europea está siendo decidida por cada uno de los Estados miembros, que son los que hacen los tratados constitutivos de la Unión Europea. Quizá, como siempre, Europa facilitaría mucho la gobernación general. Hoy por hoy eso es un sueño.
Hoy por hoy es un sueño no realizable inmediatamente, a no ser que la guerra de Ucrania sirva para unir tanto a los europeos que avancemos por la senda constitucional, que es una senda que hasta ahora no han querido los Estados europeos, que son todos muy nacionalistas y muy conservadores de sus propios intereses y de sus propias formas de, y no están dispuestos a ceder a Europa más soberanía que la que ya han cedido, que no es poca, porque buena parte de la legislación por la que nos regimos es legislación de la Unión Europea. En fin, difícil pero deseable, si quiere, en dos palabras. Difícil pero deseable. Arturo. Me gustaría, a modo de anécdota a pie de página o a pie de charla, escuchar de su boca las palabras de Estanislao Figueras, uno de los primeros jefes de gabinete de la Primera República, que se fue a París y dimitió por telegrama, según creo recordar. ¿Cuáles fueron las palabras? No las recuerdo en este momento. No las recuerdo yo tampoco. Ay, me acabo de acordar. Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Son más propias de Pérez Reverte esas palabras que de Muñoz Machado. No, pues son de Estanislao Figueras, primer jefe de gabinete de la Primera República Española. Bueno, pues ya está dicha la palabra. A ver, por redes, ¿alguna pregunta? Sí, adelante. Sí, ahora, por redes nos siguen llegando preguntas y mira, una pregunta que tenemos para usted es que si cree que esa flexibilidad a la hora de otorgar competencias a las autonomías se está volviendo en contra de la propia Constitución. ¿Se puede vivir en contra? Se está volviendo en contra de la propia Constitución. Bueno, esa es una opción constitucional. Yo creo que las autonomías han probado que son una forma de organizar el Estado muy, muy buena, ¿no? Realmente yo en España no veo otra cosa en los últimos años desde la Constitución para acá que progreso, mejor gobernanza de los intereses locales. Me parece que ha sido una solución útil y en la que hay que prosperar y enmendar y arreglar lo que sea necesario. Contra la Constitución no se ha vuelto, porque es la Constitución la que determinó que España se constituiría del modo en que está constituido. Otra cosa es que quien piense, que no son pocos, que quizá hay excesos en las atribuciones autonómicas o que alguna autonomía arisca, como Cataluña, pues está provocando un camino hacia la segregación y la independencia. Pero, bueno, eso es política y es legítimo cambiar las constituciones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero hay una duda, señor Machado. Cuando usted ha dicho que llegan los Borbones y laminan todas las competencias que había autonómicas, ¿pero no quedaron los fueros de Navarra y los vascos? Que si los dejaron, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? No, que si eso sí lo dejaron, ¿no? Es que ha dicho usted que laminaron. Laminan todos los fueros de toda la zona mediterránea, de todos los que perdieron la guerra. Y dejan los fueros vascos son disputados en la Primera Guerra Carlista y en la Segunda, hasta que finalmente en 1876, al término de la Segunda Guerra Carlista, aparecen los derechos históricos, el concierto. Los de la primera andanada terminan en 1841 con el abrazo de Vergara, que mantienen los fueros en algunas provincias y muy debilitados en todo caso. En España los fundamentales, que son los fueros aragoneses, valencianos, mallorquines y catalanes, acaban con los decretos de Nueva Planta que empiezan en 1705 y terminan en 1716, decretos de Nueva Planta de Felipe V, que arrollan los fueros, la forma de gobierno particular de cada una de esas regiones. Bueno, una pregunta ahí. Adelante, le acercan. Y se convierte en un centralismo de estricta observancia. ¿Sabes? Pero los vascos les han sacado partido a lo que les quedó. Pero no les quedó. Esa es una equivocación. El concierto económico vasco es lo más importante que todo el mundo aprecia, que tienen los vascos en la actualidad, porque supone el establecimiento de un cupo con el que contribuyen a las finanzas generales del Estado. Los conciertos no son derechos históricos de los vascos. Los conciertos son el resultado de la negociación que se hace en tiempo del gobierno de Cánovas en el 76 y se les conceden los conciertos a cambio de derogar el resto de las competencias que pertenecían. Esto de que los conciertos forman parte de la historia del País Vasco no es verdad. Nacen en 1876. Entonces, con la eliminación, a cambio de eliminar los fueros históricos.
Adelante. Joan Corominas. El funcionamiento de un Estado federal requiere un equilibrio entre unidad y diversidad, igualdad y diferencias. ¿Entiende usted que en España equilibramos esos conceptos? ¿El equilibrio existe? ¿Eso me pregunta? Sí, más o menos eso. Pues hombre, se van deteriorando las instituciones. Hace más de 40 años que tenemos una Constitución y convendría retocarla en todo aquello que se ve que está flaqueando. Pretender que las constituciones son eternas es un error. Cuando se aprobó la primera constitución importante del mundo, la americana, la norteamericana de 1787, hubo un debate que es importante recordar. Nada menos que Jefferson y Tom Paine, los grandes filósofos políticos de la época, dijeron que las constituciones tienen que durar una generación, que la constitución, los padres de la constitución no pueden imponer sus ideas a la generación siguiente, que los muertos no pueden vincular a los vivos. Exageraban un poco, quizá, pero establecieron una regla para la adaptación, que era la reforma constitucional. No podremos cambiar la Constitución cada generación, pero la reformaremos para adaptarla a los tiempos. Esto no se puede perder de vista. Las constituciones que duran, la americana, la alemana, están modificadas muchas veces y nosotros nos empeñamos en no modificar nada. Y lo que ocurre con España es que todas nuestras constituciones han caído demolidas, han sido sustituidas por otra, desde siempre. La famosa de 1812 apenas estuvo vigente 6 años, en el periodo 12, 14, 20, 23, 35. Un total de 5 años, me señala Monedero con razón. La Constitución del 34, el Estatuto del 34, apenas 2 años. La del 36 fue igualmente demolida. La del 45 fue más duradera, hablo siempre del siglo XIX. En fin, no tenemos tendencia a reformar las constituciones y eso es malo. Contesto con esto a lo que me pregunta. Pues ciertamente, el sistema empieza a chirriar, los engranajes están ya viejos, se están oxidando y hay cosas que se podrían mejorar. Son malos patriotas los que no quieren realmente atender estos problemas, porque realmente nos jugamos mucho con la adaptación y el cambio, que es absolutamente necesario. ¿Mejor reforma que demolición? Yo al menos sí creo. Yo al menos sí creo. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Carlota, por redes. Tenemos otra pregunta, que es ¿por qué piensa usted que la sociedad actual ha olvidado esos graves problemas de inestabilidad republicana? ¿De la estabilidad? De la inestabilidad republicana. Bueno, tenemos 2 ejemplos históricos de inestabilidad. La república no tiene por qué ser inestable, ¿no? Estados Unidos lleva siendo república más de 2 siglos, y muchos estados no han conocido otra cosa que la república. Es inestable nuestras repúblicas, una que fue más que efímera y la otra que, en fin, no aguantó un levantamiento militar, como es difícil, ¿no?, que pueda aguantar. Pero esto no puede ser un argumento para reprobar la república. La república es una buena forma de gobierno que sirve donde sirve y que podrá implantarse donde haya otra que sea inservible o inútil. En España ahora hay una monarquía que está bien asentada y que sobre la que está haciendo una gestión buena y sobre la que España debería mantenerse reformando lo necesario del esquema constitucional de que nos valemos. Una pregunta más y ya terminamos. Allí. Muchas gracias. Soy Pablo, don Santiago, encantado de escuchar. Sí. Que encantado de escucharle. Gozo con la lectura de sus libros. Últimamente el último que me he adquirido es el Diccionario Jurídico Español, que es una obra absolutamente imprescindible para cualquiera que pretenda hoy en día moverse por este mundillo. Y tenía una pregunta preparada, pero de repente me ha surgido la siguiente. Ha dicho que lo fundamental para mantener una Constitución, lo correcto es no cumplirla. De donde me surgen dos problemas. ¿Para qué queremos reformarla si lo aspiramos a no cumplirla? Y la siguiente es, ¿cuál es el papel que en España tiene el Tribunal Constitucional? Porque parece que usted ha dado una vuelta otra vez a indicar una especie de nuevo debate
kelseniano o smithiano acerca del papel de los tribunales de garantía, ¿no? Y me parece que es un debate interesante en España, a vueltas con la manipulación política o con el control político de un órgano político como es el Tribunal Constitucional, por más que la gente se crea que es una cosa diferente, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Bueno, en fin, denle un poco margen a mi derecho a la ironía. He dicho que la mejor manera de que una Constitución dure es no cumplirla, ironizando sobre la larga vida de la Constitución de 1876, que en efecto no era cumplida, ¿no? Así, claro, si no se usa, las cosas no se gastan. Pero claro, un país que vive sin Constitución, pues es un país anómico, sin normas, en el que se puede hacer cualquier cosa, que es lo que pasaba durante la Restauración. El capricho del legislador de cada día, sin que haya un límite constitucional que se le oponga. Bueno, yo no soy en absoluto partidario de eso. Me gustaría subrayar que ha sido una ironía decirlo, no algo en lo que yo crea en modo absoluto. Y, en fin, el papel del Tribunal Constitucional es central, porque es el árbitro, sobre todo el árbitro que juega en el campo de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, y también el árbitro final de nuestras libertades. Esto es lo que se le confió en la Constitución, el que garantiza finalmente nuestras libertades. En esto, el Tribunal Constitucional, en esto último, el Tribunal Constitucional ha declinado estrepitosamente, hasta el punto de que puede decirse que ha hecho una abdicación de esta parte de su papel, puesto que no atiende pleitos ni recursos que tengan que ver con los amparos constitucionales, prácticamente no entran en el tribunal. Todo lo que se le plantea apenas acepta un 0,x de los recursos que se le plantean, de modo que esto prácticamente equivale a una abdicación de la función. Y en cuanto a los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, pues no tengo mucho que añadir a lo que se ve, a lo que se ve en los medios de comunicación. Pues estamos contemplando pues unos retrasos estrepitosos en la producción de sentencias capitales, el retraso en la sentencia del Instituto de Cataluña entre 2006 y 2010 pues fue realmente una cosa difícil de aceptar. Y luego hay muchas sentencias que en fin, han establecido una línea de interpretación de la Constitución oscura. Les pongo un ejemplo único y terminamos, si les parece, con esto. El artículo 149.1.1 de la Constitución dice que corresponden al Estado las siguientes competencias exclusivas. Y luego hay una lista de 36 competencias exclusivas. El Tribunal Constitucional, en dos sentencias primerizas de los años 80, se tuvo que enfrentar con la circunstancia de que muchos estatutos de autonomía habían dicho, o los primeros mejores estatutos de autonomía, habían dicho es competencia exclusiva de la Generalitat o competencia exclusiva del País Vasco, y hacía una lista de competencias parecidas a la del 149.1 primero. O sea, discutían si esas competencias establecidas como exclusivas en la Constitución a favor del Estado eran del Estado o podían ser también de las comunidades autónomas, y cómo había que entender eso. Y el Tribunal Constitucional dijo, dos competencias que están enunciadas al mismo tiempo como exclusivas están llamadas necesariamente a ser concurrentes, es decir, que pertenecen a ambas partes. Ese día el Tribunal Constitucional tiró a la línea de flotación del Estado, de las competencias exclusivas del Estado, que nunca más supo si realmente podía disponer de esas competencias o no. Eso fue un crasísimo error que no se ha rectificado a fondo nunca, y que es una de las fuentes del conflicto continuo que se mantiene respecto del alcance de algunas competencias autonómicas. Con esa sentencia, si fuera esto un seminario de autonomías, podría citarles otras muchas, pero créanme que no es el caso. Bueno. Pues Santiago Muñoz Machado, gracias por estar con nosotros, gracias por lo que nos ha contado, lo que hemos aprendido con usted, y ya saben que ayer ha salido el libro que ha trabajado sobre Cervantes, porque Santiago Muñoz Machado, que es director de la Real Academia, igualmente podría ser director de la Academia de Asuntos Políticos, de la de Derecho Jurídico, desde la Historia, lo quieren en todos sitios, y nosotros también. Gracias.
hay voces que podemos llamar poco alfabetizadas en la derecha y también voces intelectualmente potentes en la derecha. Y en la izquierda también hay voces poco alfabetizadas y también hay voces intelectualmente muy potentes. La del profesor Monedero, Juan Carlos Monedero, es una de las voces potentes, ácida, crítica, controvertida, polémica, muy interesante. Así que será muy interesante escuchar lo que viene a decirnos. Por favor, profesor. Muchísimas gracias por la invitación, por la asistencia. Este es un espacio peculiar. Saben ustedes que Anaíri Simón es una escritora de izquierdas que le salen novelas de derechas. Vargas Llosa es un tipo de derechas que le salen novelas de izquierdas. Y Arturo Pérez Reverte es una persona libertaria que le salen novelas de Arturo Pérez Reverte. Unos las leen de una manera, otros las leen de otra, pero permite estos espacios donde, bueno, gente que pensamos de manera diferente podemos escucharnos y siempre de una manera respetuosa, en un momento tan chillón y tan gritón de nuestra política, bueno, pues escucharnos nos hace reencontrar algo que decimos siempre los profesores, y es que, por lo general, los que disienten de nosotros tienen una parte de verdad, y escucharla es... Bueno, pues uno de los elementos que nos han hecho humanos, porque nos hace humanos el lenguaje. Y el lenguaje pasa por hacernos comprender los unos a los otros. Me ha gustado en las respuestas mucho el profesor Muñoz Machado, porque ha tenido que reconocer que en algunas cosas ha tenido que recurrir a un cierto cinismo irónico, porque él, como persona inteligente, sabe que la última afirmación que resume lo que ha dicho, ¿no?, es su apuesta por la monarquía en España, solamente la puede sostener un académico serio como es él, con un cierto cinismo irónico. Porque si no es complicado, ¿no?, asumirlo. Se le ha escapado en un momento de la charla una expresión que es conecta con el ser, que creo que va al corazón de esta pregunta, porque la república y la monarquía no la podemos entender desde el derecho administrativo. Va mucho más allá. Conecta con cosas escondidas en los tuétanos de la propia historia y que a veces están, por supuesto, en las leyes, pero está un poquito más allá de las leyes. España ha sido siempre un Estado compuesto y ahí es donde de repente estallan muchas veces las costuras de nuestra convivencia. Hay elementos confederales ahora mismo en España y la gente no lo entiende. Yo mismo he tardado también en entenderlo, porque cuando alguien plantea elementos confederales decimos no, por encima de mi cadáver. Hay elementos confederales ahora mismo y no pasa nada. Por ejemplo, ustedes aquí en Sevilla no quieren una policía sevillana. En cambio, en Euskadi sí que hay la Ertzaintza, o en el País Vasco están los Mossos de Escuadra. Y no pasa nada. El que tengan ese elemento diferencial no implica que los demás también queramos ese espacio diferencial, sino que es un reconocimiento de que hay un devenir histórico que lleva a que ellos sí quieran eso y otros no lo queramos. Y ese elemento confederal no se convierte en una amenaza a nuestra propia existencia, ¿no? Creo que en España hay algo que ha planteado también el profesor, que no es del todo cierto, en la medida en que, si bien es verdad que tenemos elementos, creo que excesivamente confederales en nuestro país, en cuanto a elementos diferenciales entre las diferentes comunidades autónomas, no es verdad que seamos un país federal, porque eso no se mide desde elementos del derecho administrativo, profesor, se mide desde elementos simbólicos. Y resulta que yo recuerdo cuando yo estudié en Alemania, la capital estaba en Bonn. El Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional, estaba en Karlsruhe. La City financiera estaba en Frankfurt. La capital cultural estaba en Berlín. En cambio, aquí no, aquí está todo en Madrid. Y cuando de repente se pretende llevar algo a Cataluña, a los papeles de Salamanca, se monta un gran escándalo. Y desde Madrid, Esperanza Aguirre dice que prefiere que una empresa eléctrica sea italiana antes de que sea catalana. Y por tanto hay un elemento simbólico
de una dificultad profunda para llevar hasta la escuela judicial a Barcelona, tenemos una profunda dificultad de repartir las competencias y, por tanto, por eso no podemos ser un país federal. Porque en el ADN de la derecha de este país, como veremos ahora mismo, hay un elemento profundamente centralista. España, en esa idea de conectar con el ser, nos parecemos mucho a Rusia, curiosamente. Un país siempre interrogándose a sí mismo sobre su ser, quién es, quién no es, con un papel muy fuerte de la religión. Y no es extraño que hasta ahora que han cometido la barbaridad de invadir Ucrania, quien se llevaba bien con Putin era la derecha española, y más en concreto la extrema derecha española. Quien se llevaba bien con Putin porque conectaba con esos valores nacionales excluyentes, con esa idea religiosa, con ese orden natural de las cosas, con esa virilidad tan propia de la extrema derecha, quien conectaba con todo eso de Putin era Abascal, era Vox. Y una parte también, una parte. Hay muchas declaraciones de Aznar en esa dirección. Porque es verdad que el devenir nacional de Rusia y el devenir nacional de España tienen elementos similares. Bien, la monarquía no se puede pensar nunca desde el limbo. No podemos preguntarnos monarquía, república, al margen de dónde. Porque hay monarquías sensatas y hay repúblicas insensatas. Y por tanto lo que tenemos que hacer es bajarlo, ¿no?, a los espacios concretos. Aunque hay un elemento teórico de fondo que no podemos evitarlo, ¿no? Y es que siempre hay una tensión en sociedades de clase entre las élites privilegiadas y los derechos de las mayorías. Y esa tensión nunca desaparece. Y cuando las mayorías se despistan, pues las oligarquías suelen regresar y vuelven a convertir las democracias en dictaduras, aunque tengan elecciones, y a las dinastías reales las convierten en estercoleros monoculturales. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestro país con la idea del ser. Porque incluso un tipo como Sánchez Dragó, en su Gárgoris et Abibis, cometió errores buscando esas esencias de España que decía Ortega y Gasset, que estaban en los visigodos. Luego le corregía Sánchez Albornoz, o después Américo Castro, que parecía el más sensato de todos, decía que éramos un crisol de culturas y la esencia del español estaba en ese encuentro de lo cristiano, de lo judío y lo de árabe. Cuando son tonterías, no hay esencias en ningún lado. Eso es hacer magia. Decía alguien inteligente como Menéndez Pidal en 1949. Decía que alguien de la corte de Don Pelayo tenía la misma idiosincrasia que alguien de Chamberí de mediados del siglo XX. Ya digo, esas simplezas nos llevan a pensar en esencias y nos llevan muchas veces a desentendernos. Porque cuando discutimos sobre esencias es muy complicado. Porque las esencias no se pueden, diría Popper, falsar, no se pueden demostrar. Y por tanto estamos discutiendo sobre elementos mágicos, que es la gran discusión que tienen también las religiones. En España lo que es indudable en términos prácticos es que la monarquía ha sido el cemento de las oligarquías. Y por eso tradicionalmente al lado de la monarquía ha estado siempre el dinero, comprando, ha estado la jerarquía de la iglesia bendiciendo, ha estado el ejército golpeando. Decía el profesor Muñoz Machado que gente insensata de alguna manera proclamaba repúblicas de los balcones. Qué bueno que se proclamen repúblicas de los balcones y no se proclamen monarquías fusilando, que ha sido la constante histórica de nuestro país. Entonces el ejército, ya digo, golpeando, la universidad legitimando y los medios de comunicación a menudo aplaudiendo y ocultando. En términos teóricos, la democracia occidental nace y avanza frente al poder de la monarquía. El último tramo de esa tensión es una república y el penúltimo tramo suele ser algún tipo de monarquía parlamentaria o democrática. La historia constitucional de nuestro país, de nuestra querida España, es tormentoso. Decía Ramón Carán de aquella frase brillante, España en dos palabras, demasiados retrocesos. Y es verdad que no es fácil encontrar ejemplos virtuosos en otros países que se conviertan en el referente por excelencia al que podamos imitar o con el cual nos podamos comparar. Pero sí que es cierto que la historia del constitucionalismo español, que es la historia de la democracia, no ha tenido ninguna revolución victoriosa. La revolución de 1868 no fue realmente una revolución. No se puede comparar con la revolución Cromwell, la revolución norteamericana, la revolución
francesa o la rusa. Y sin embargo, en España las contrarrevoluciones, aun en ausencia de revoluciones, han sido la pauta. Y siempre, fíjense ustedes, siempre en esas contrarrevoluciones la pauta la ha tenido la monarquía. Hay una pregunta que inmortalizó Fraga Iribarne vendiendo los paradores de España es diferente, el Spain is different, que es una pregunta también que nos ocupa mucho en términos académicos. Pues déjenme mencionarles una serie de elementos que creo que sí que nos permiten pensar que alguna pauta de diferencia tenemos los españoles y que forma parte, ¿no?, de esta discusión que no se nos acaba. En primer lugar, como dice el profesor Villacañas, España es una nación tardía, igual que Italia, igual que Alemania. Somos un Estado viejo, pero una nación tardía, que apenas nos reconocemos como nación existencial con la invasión francesa. Y empezamos a reconocernos. No tenemos, cuando vienen los franceses a invadirnos, no tenemos un himno. Lo asumimos en una jota que reza, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no española, aragonesa. Igual que no tenemos todavía una bandera. Por tanto, somos una nación tardía. En segundo lugar, la debilidad política del liberalismo democrático en nuestro país, propio de un país rural y analfabeto, frente a un protagonismo militar extremo, defendido por el liberalismo doctrinario, con una burguesía débil que no tenía problema, ¿no?, en dialogar con el ejército ante cada uno de sus dilemas. En tercer lugar, la existencia de un movimiento antiliberal, el carlismo, con tres guerras civiles. La conciencia débil del conjunto de los españoles, propio, como decía, de un país que es plurinacional. Los reyes católicos construyeron imperio y los imperios dejan sueltos a los terrenos, a los territorios. Y entonces desarrollan unas lógicas propias, desarrollan lenguaje, tradiciones, costumbres. Y por eso la condición compuesta de nuestro país, sin un mercado nacional integrado. Un Estado nacional es un mercado nacional, como bien sabía Edmund Burke en su famoso discurso a los electores de Bristol. Y España no ha sido nunca un mercado integrado. Si todavía se quiere ir uno desde Extremadura, no sé, a la punta de Andalucía, necesita casi es más fácil que vayas a Madrid y luego regreses. En quinto lugar, perdimos el imperio colonial cuando la pauta era la contraria europea. Después, la crisis del 98, con la crisis de identidad que supuso en nuestro país y la burguesía preguntándose qué es España o me duele España. El surgimiento también de los movimientos nacionalistas en las áreas más dinámicas y desarrolladas del Estado, cuando la burguesía vasca o la burguesía catalana empiezan a decir somos una nación porque somos un mercado nacional en un momento de debilidad del mercado nacional español. La nula influencia que ha tenido nuestro país en el resto de Europa en los últimos dos siglos. El sufrimiento en pleno siglo XX de una guerra civil de 3 años de duración, donde se conjunta la lucha del antiguo régimen y la guerra civil europea entre el capital y el trabajo. La tardía incorporación de España a la democracia en el último tercio del siglo XX. Y, por último, la condición rentista de nuestro capitalismo, que es fruto, pues, de los sucesivos retrasos económicos y de esa orientación autoritaria y rentista de nuestro capitalismo. Decía que en España, y esto lo plantea el profesor Pérez Royo, nuestra monarquía se hace parlamentaria después de que ya se ha instaurado el sufragio universal. Y esto es un problema, porque la nación se convierte en algo constitutivamente monárquico. Es decir, la tradición constitucional española siempre ha estado marcada por un hecho predemocrático y nos va a acompañar hasta ahora, hasta la actualidad de nuestra Constitución. Por eso, fíjense ustedes, en esta condición donde la nación es monárquica, constitutivamente monárquica, por eso el movimiento franquista hace un alzamiento nacional. Y por eso, fíjense ustedes, es tan normal que el grueso de las monarquías respetadas de Europa son monarquías que lucharon contra el fascismo, mientras que aquí en España la monarquía, al revés, apoyó a la dictadura de Primo de Rivera, apoyó el golpe del 36... Y se convirtieron, incluso el rey Juan Carlos, en un referente de los principios del movimiento. Fíjense que esa tradición constitucional monárquica
de nuestro país deja fuera del poder constituyente otra forma de gobierno que no sea la monarquía, y lo como planteaba también el profesor Muñoz Machado, una de las grandes discusiones teóricas, es que la monarquía estaba dispuesta a compartir la soberanía con las Cortes, no con el pueblo, porque eso le parecía, de alguna manera, debilitar esa condición histórica, anclada en el pasado, sostenida por la Iglesia y por un cierto oscurantismo de la institución monárquica. Y por eso las experiencias republicanas fueron respondidas con tanta violencia, con violencia en el 1873 y con una inusitada violencia que asustó incluso al embajador de Hitler en 1936. A todo esto que les he planteado, tenemos que incorporar también el comportamiento concreto de los Borbones en España. Decía Talleyrand, el canciller eterno de Francia, un tipo bastante peculiar, ¿no?, que estuvo con la Revolución, con la ejecución de Luis XVI, contra Napoleón, con Napoleón, con el directorio, un tipo bastante guabinoso, como dicen en el Caribe. Él decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Hay, si uno mira la evolución de los monarcas concretos, pues si esto no debiera ser motivo de disputa, sino que es simplemente análisis de los historiadores, ¿no? Pues han robado y también en muchas ocasiones han asesinado. Fernando VII, ladrón y asesino, de lo mejor, ahí está ese cuadro, ¿no?, supremo de Torrijos y sus compañeros fusilados. Ladrona María Cristina de Borbón, regente, ladrona Isabel II. Me ha llamado la atención, fíjense ustedes, cómo yo creo que meternos con Isabel II porque era casquivana no deja de ser un reducto de nuestro machismo que compartía la monarquía y compartían también los republicanos. ¿Qué pasa? ¿Que no eran casquivanos? Fernando VII, Alfonso XII, Alfonso XIII, no digamos el emérito. En cambio, parece que nos fijamos en la condición licenciosa en lo sexual de Isabel II porque es mujer, ¿no? Cuando yo creo que seguramente es lo más humano, como ella después le contaría, ¿no?, en una entrevista con Pío Baroja. Decía que ladrona María Cristina de Borbón, regente, ladrona Isabel II, heredero de un golpe militar Alfonso XII, ladrona María Cristina de Habsburgo, regente, golpe de Primo de Rivera, ladrona Alfonso XIII, con robos en Marruecos. Marruecos siempre ha tenido una relación concreta de latrocinio, de entrega con la monarquía española. Padrino, Alfonso XIII de Franco, golpe de Mola y Sanjurjo, ladrón Franco y sus gobiernos, y también asesino. Ladrón, tristemente, Juan Carlos I. Y ya veremos qué dice la historia de Felipe VI, porque si el 100% de los que le han antecedido han robado, pues uno tendría que preguntarse, ¿no?, ¿qué van a hacer los siguientes? Si uno mira, no quiero dedicar mucho tiempo al repaso histórico, ¿no?, desde el Estatuto de Bayona, donde cometen el primer error los Borbones de pensar que le pueden entregar la corona a Napoleón, no entendiendo que la corona, que la nación, que era un depósito de la nación y no era de ellos, ellos no podían entregarla. Y ahí es el primer error donde va a empezar, ya digo, el constitucionalismo español, ¿no? Y Cádiz, los liberales contra los que servían al rey, los serviles, que defendían, fíjense ustedes, no solamente el absolutismo, sino que la monarquía también defendía a las clases privilegiadas y siempre apoyadas por una iglesia con tendencias oscurantistas y reaccionarias. Luego Fernando VII regresa y restaura la Inquisición. Igual que cuando vuelve el PP a gobernar en la Moncloa, suele restaurar en Televisión Española las películas de Garci. Con crueldad, diría yo, lo de las películas de Garci, no solo lo de la Inquisición. Fíjense ustedes, como un dato relevante, que los liberales siempre han incorporado demandas sociales frente a los sectores conservadores y reaccionarios. En España, si uno mira la evolución del siglo XIX y del XX, las demandas de democracia política siempre han venido con
demandas de democracia económica. Y por eso los que se oponían a las demandas de democracia económica, por lo general, también se oponían a las demandas de democracia política. Bueno, muerte de Fernando VII, guerra carlista, Isabel II. Hay una cosa, fíjense ustedes, importante en España, que es en 1833, cuando se establece el sistema de provincias, que es un sistema que se sustenta desde la nada. Y que en España ahora mismo las provincias es el único elemento no democrático de nuestro país. Elegimos a los alcaldes, elegimos las comunidades autónomas, elegimos el gobierno de España, pero las provincias, salvo los sitios donde hay diputaciones provinciales, es un elemento central en la organización territorial de nuestro país, pero no lo elegimos. Algo hay ahí raro, y es precisamente que las provincias se inventan precisamente para controlar un país que es compuesto, un país que es plurinacional, y anclarlo respecto del centro. Es muy interesante, fíjense ustedes, la Constitución de 1845 con Narváez y nuestro conservador reaccionario más popular, que es Donoso Cortés, en el cual se basó tanto Carl Schmitt. Y fíjense ustedes que en ese momento Donoso Cortés es un enemigo del modelo liberal. Hablan en contra del liberalismo constantemente. Y van a plantear ahí una idea que hoy está plenamente vigente. Fíjense ustedes que van a discutir en ese momento en la Constitución de 1845 qué es ser español, y mientras que el liberalismo está diciendo ser español es tener derechos, la derecha conservadora y reaccionaria está diciendo no, 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 ser español es tener y formar parte de la identidad española. Y por un lado gente reclamando derechos y por otro otros entregando simplemente la bandera sobre la cual uno tenía que vibrar con esa historia común y con esa cultura común, identidad en vez de derechos, ¿no? Bueno, no quiero hacer un repaso exhaustivo de toda la evolución, pero déjenme llegar a 1876, a la restauración canovista. Somos un país, insiste también el profesor Pérez Royo, el único país de Europa que restaura monarquías. Y la restauración canovista no es la primera, ni sería la última, pero sí que creo que es muy relevante porque establece las bases de la discusión que tenemos aquí entre monarquía y república. Porque la restauración es una respuesta a la Primera República y a un susto profundo que se lleva a las élites en este país con la expulsión, por robar, de Isabel II después de la Revolución Gloriosa de 1868. Fíjense ustedes que creo que es muy relevante entender que lo que va a establecerse en la Constitución de 1876 es una suerte del ADN de nuestro país que siempre va a caer más del lado monárquico que del lado republicano. Esta Constitución de 1876, y fíjense ustedes que es muy importante porque la discusión que tenemos ahora mismo, la discusión que en España inaugura el 15M, esa revuelta en las plazas, que va a implicar la puesta en cuestión de la monarquía, va a implicar el rompimiento del bipartidismo con la emergencia de otras fuerzas políticas, de Podemos y de Ciudadanos, y la ruptura del modelo bipartidista, rompe, fíjense ustedes, y es tan relevante porque rompe con un ADN que está inscrito, ya digo, en la Constitución del 76. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, la monarquía. Y ahí se reinstaura la monarquía. Una monarquía, fíjense ustedes, que se establece en la Constitución, que tiene el poder sobre las Fuerzas Armadas, algo que está en nuestra Constitución, en el artículo 8, y que ha sido la fuerza real de una monarquía que controlaba el ejército. Claro. Monarquía que controla el ejército, centralista, bipartidista, con la idea del turnismo, católica, por supuesto, y con un capitalismo clientelar. Fíjese que lo republicano, respecto de la Constitución de 1876, en este marco de república y monarquía, lo republicano es todo lo contrario a esto. Por eso la república no se puede entender solamente como un cambio en la jefatura del Estado. La república en España significa mucho más, porque si las élites se articulaban monárquicamente, la alternativa era republicana. Pero si las élites, articuladas en torno al rey, eran militaristas, había una tensión muy fuerte pacifista. Si ellos estaban a favor del bipartidismo, había una tensión democrática mucho más plural. Si ellos eran centralistas, la alternativa se iba construyendo como federal. Si ellos eran católicos, la alternativa era laica. Si ellos eran
partidarios de un capitalismo clientelar, la alternativa era socialista, comunista o anarquista. Por eso decía que esas proclamaciones del alternativo se hacen desde balcones, claro, no se hacen fusilando. Y fíjense ustedes que en esta construcción de Cánovas del Castillo, simbólica, es la que explica por qué la infanta Leonor va a depositar una ofrenda a don Pelayo. Son mitos que no tienen ningún sustento y que están anclados ahí precisamente en esa restauración que hace Cánovas. ¿Pero qué tiene que ver don Pelayo con Recaredo? ¿Qué tiene que ver? Y se ha construido la imagen de la conversión de Recaredo, el primer visigodo que abraza el catolicismo, ya no eran arrianos, en el 587, pero ¿qué tiene que ver con el 718-722 de la batalla de Covadonga, donde se instaura el mito también de don Pelayo? Por cierto, yo no sé si lo conté la última vez que estuve aquí, recuerdo que en clase, en quinto de carrera, en la Facultad de Ciencias Políticas, nos contaban que había habido un censo previo a la batalla de Covadonga, justo después de la batalla de Covadonga, donde habían desaparecido los árabes que habían entrado en el 711 en la península. Y que, por tanto, era una prueba evidente de que un puñado, lo contaba la discípula de Valdeavellano, no era cualquier persona, y nos decían que era la prueba evidente de que un puñado de españoles liderados por don Pelayo no podían haber ganado solos a los árabes, que eran una multitud, sin la ayuda de la Virgen. Que uno se imaginaba a la Virgen arrebujándose el manto y tirando certeras pedradas entre las cejas a los malditos moros. Recuerdo que me había leído un libro que se llama La formación del feudalismo en la península ibérica, donde unos historiadores marxistas cometieron el error de decir, hombre, si vamos a hablar del siglo VIII, igual conviene leer fuentes árabes y no solamente fuentes cristianas. Y entonces descubrieron que los barcos en los cuales habían pasado los árabes a España en el 711 no tenían tanta capacidad de carga como habían dicho los cristianos y que, por tanto, eran muchísimos menos los que habían entrado y que, por tanto, no es que habían desaparecido en el censo, sino que nunca habían entrado. No olvidaré nunca que cuando le contesto a la profesora en clase me dijo, ¿qué pasa, que tú estuviste allí? Pues no, no estuve allí, pero es lo que tiene leer. Bueno, decía que, con todo esto que les he contado, que el planteamiento del ADN de la restauración canovista es muy importante tenerlo en mente porque articula una idea donde la monarquía es mucho más que haya un rey en la jefatura del Estado. Igual que la república es mucho más que elijamos cada 4 años, 5 o 6 los que decidiéramos a la jefatura del Estado. Implica mucho más. Y por eso, fíjense ustedes, esa defensa numantina que hacen las élites de este país de la monarquía. Mientras que en otros países las burguesías no defienden a un rey, incluso un rey con comportamientos tan poco edificantes como los del emérito. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que hay más cosas en juego. Y, por tanto, defender a la monarquía no es solamente defender en nombre de la estabilidad quien esté la jefatura del Estado. No. Cuando se defiende la monarquía, se está defendiendo un statu quo, donde vienen todas las demás cosas. Y por eso ya digo, cuando uno realmente enfrenta esto, pues tienes que hacer, de alguna manera, requiebros para poder, buscar algún tipo de coherencia, porque en el fondo estás abrazando lo que decía un reaccionario como Benjamín Constant, que la monarquía era garantía de equilibrio y estabilidad frente a los excesos democráticos. Porque es que los defensores teóricos de la monarquía siempre te terminan hablando de que hay excesos democráticos. Casi no sé si tengo que terminar. Me quedan 10 minutos o así. ¿Me quedan 10 minutos? Vale. Vamos a dar un salto. En el salto, por no hacer todo el viaje histórico del comportamiento de los monarcas, fíjense ustedes, cuando se proclama aquí la Segunda República, los monárquicos españoles, eso lo ha estudiado el profesor Ángel Viñas, los monárquicos españoles son los que se van a hablar con los fascistas italianos de Mussolini a que les presten armas para dar el golpe de Estado del 36. Son los monárquicos españoles. Es decir, que la monarquía española, en su lógica histórica, va a pedir aviones para bombardear españoles, sin ningún tipo de pudor. Es decir, luego, estos son los que reclaman tanto España, pero son los que históricamente llaman, igual que Fernando VII llamó a los 100.000 hijos de San Luis, a franceses que vinieran a asesinar españoles. No tienen ningún tipo de problema, porque en esa idea mítica
La nación es de ellos, les pertenece, ellos la definen. Que es uno de los problemas también que explican por qué las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a menudo siguen esas inclinaciones reaccionarias, porque se les ha dejado que la idea de nación que defienden en la patria en peligro los militares o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esa idea de nación en peligro la defina la derecha, según esos intereses vinculados, ya digo, a las élites, al freno de cualquier tipo de derechos sociales o de derechos políticos. Y, por tanto, una de las asignaturas pendientes que tiene la izquierda en este país es definir una idea de patria diferente. A mí me resulta muy sorprendente a veces cuando vas por la calle y te grita uno ¡viva España! ¿Qué le vas a decir? ¿Viva Finlandia? Es decir, hay una idea por parte de la derecha de este país que cree que ellos son los españoles y los demás no somos españoles, porque han construido esa idea de una España excluyente, ya digo, que les pertenece a ellos y que está anclada en la Constitución de 1876, en esa idea de una España que ya, como decía antes, vincula a Recaredo con don Pelayo, aunque sea mentira, para intentar vincular a don Pelayo como el gran tipo que articula el comienzo de España y de la monarquía, articularlo al catolicismo. Y, por tanto, tienes que emparentar a don Pelayo con Recaredo. Y tienes que decir que con la ayuda de la Virgen ayudó a derrotar a los malditos árabes. Y no solamente eso, en el Parlamento español, ahora mismo, si ustedes van a visitarlo, hay una sala de los reyes de España. Y en esa sala de los reyes de España están solamente los reyes visigodos. Está Alarico II, que nunca pisó la península ibérica, pero no están los Mohamed, los Boabdil, los Yusuf, los Jauma, no hay ningún rey, solamente están los reyes visigodos construyendo, ya digo, esta lógica que defiende una idea política afín a la derecha, pero que quien lleva los cuadros, sacándolos de los fondos de los bajos del Museo del Prado al Parlamento, es José Bono, es decir, un presidente del Partido Socialista. Bueno, decía que en este salto, donde los monárquicos son los que piden ayuda a Mussolini para dar el golpe del 36, bueno, pues ganan la guerra, una tremenda represión, y saltamos a la transición española. Y aquí, con esto es casi la idea con la que quería terminar, porque nos lleva al presente absoluto, hay un par de elementos que tenemos que analizar. El primero, fíjense ustedes, es que la Constitución española, donde se sustenta nuestro contrato social, repite igual que en el Estatuto de Bayona, esta primacía de la monarquía sobre lo democrático. Y presten atención, porque esto es relevante. En la Constitución española del 78, es el rey el que dice: mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado. Y nos lo dice cuando todavía no era rey. ¿Y qué significa esto? Significa que el rey era rey antes de la Constitución. Y era rey porque en el año 69 lo nombra Franco, su sucesor, a título de rey. Y, por tanto, la Constitución del 78 está sostenida sobre una primacía del principio monárquico sobre el principio democrático. Y esto en democracia es intolerable. Intolerable. Y esto es lo que explica esta primacía del principio monárquico sobre el principio democrático, que luego iba Urdangarín a pedir dinero y se lo daban, porque iba en nombre del rey. Por tanto, es muy complicado que con una Constitución donde hay una primacía del principio monárquico previo a la Constitución sobre el principio democrático, es muy complicado que nos podamos desarrollar como ciudadanos y podamos romper con esa condición de súbditos. Y por eso, defender el principio monárquico es atentar contra el principio democrático en nuestro país, directamente. Decía que en España, la transición, una cosa que te explican o explicamos los profesores de ciencia política o de derecho constitucional, la transición se hizo de la ley a la ley. Pero ¿qué demonios me importa a mí hacer una transición a la democracia desde la ley de la dictadura, del golpe del 36? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué necesidad tengo? Pues tengo la necesidad de que la única manera de garantizar que el rey iba a ser el nombrado por Franco, su sucesor, en el año 69, en un discurso donde dijo, y espero que con esto quede todo atado y bien atado,
La única posibilidad de que el rey, en democracia, sea el rey nombrado por Franco, es hacer la transición de la ley a la ley. Y con trampas, pero bueno. Claro, toda esa idea estuvo a punto de difuminarse, porque el rey Juan Carlos I, pues es un Borbón, y eso te lleva a borbonear, como decía aquel. Y esto implica que casi se rompe el 23F, un golpe de Estado articulado desde la propia Casa Real. Desde la propia Casa Real. Y no lo digo yo, lo dice Calvo Sotelo, ¿no?, que fue presidente efímero. Y lo dicen todos los libros serios que están escritos sobre el 23F. Lo que pasa es que se adelantó Tejero, un loquito, en ese marco, y entonces el acuerdo general, que era un gobierno de coalición con la dirección de Armada, pues se rompió, y por eso las horas que tardó el rey en salir. Y cosas muy tristemente asesinado por ETA, Quintana Lacaci, que fue un hombre que ganó un gran renombre en la democracia, porque fue el que dijo que si entraban los tanques de la Brunete, mandaba él los aviones, la aviación, y eso frenó a la Brunete. Pero en unas declaraciones Quintana Lacaci dijo, yo hice la guerra civil, estuve con mi general Franco, estuve en la división azul, mi general Franco me mandó que cumpliera las órdenes del rey, y el rey ese día me paró mandar el 23F. Si me hubiera mandado tomar por asalto el Parlamento, lo hubiera asaltado, ¿no? Para que veamos un poco esta contradicción profunda que tenemos al señalar a los salvadores del 23F como demócratas, porque no salvaron el 23F como demócrata, sino como una manera extrema, después de un error del propio rey Juan Carlos, de intentar enmendarlo, pero que aquello le convirtió en un rey legítimo, cosa que no tenía originalmente. Fíjese que en nuestra Constitución hay un artículo difícilmente comprensible desde una lógica democrática, el artículo 56, que es el artículo que se activó en el discurso del 23F, el de arbitrar el buen funcionamiento de las instituciones, o es el que llevó al rey Felipe VI a ese discurso, creo que erróneo, nunca lo entendí, perdí tres cenas, porque me parecía lo inteligente por parte de Felipe VI, el 3 de octubre, en salir poniendo orden y no diciendo a por ellos, que me parecía que era un profundo error, que se ha enajenado a una buena parte de los españoles y españolas, y he alimentado de una manera espeluznante el independentismo. Porque si el 3 de febrero sale el rey Felipe VI diciendo vamos a llevarnos todos bien, vamos a ponernos de acuerdo, la violencia policial es absurda, no se puede solventar con antidisturbios un referéndum, tampoco se puede hacer un proceso unilateral de secesión, esto es intolerable, y pone un poco de orden, arbitra de verdad, tenemos monarquía para mucho tiempo, pero no. Ese artículo 56 que está pensado de una manera torticera, se utiliza torticeramente en el 23F para que el rey frene lo que él había creado y el 3 de octubre para que Felipe VI, en vez de conciliar un país complicado por nuestra realidad plurinacional, entendiendo a las diferentes partes, decide alimentar a la parte más extrema que se expresaba en él a por ellos. Si quieren ustedes ahondar más en este déficit profundamente antidemocrático de nuestra Constitución, añadan tres elementos. Uno es el sistema electoral, heredado de la Ley para la Reforma Política, con una desviación calculada para fomentar el voto rural, que era un voto conservador, y con un Senado radicalmente ajeno al principio una mujer, un hombre, un voto, donde zonas sin población tienen de entrada los mismos senadores que las zonas urbanas que eran más progresistas. ¿Quién explica, señoras y señores, quién explica que las primeras elecciones sean generales en el 77 y las primeras elecciones municipales sean en el 79? Pues le explica simplemente una trampa, porque se hizo la lectura de que las elecciones municipales iban a dar el voto a los ayuntamientos democráticos. Y que, por tanto, como en el 77 todavía no estaba la Constitución, si se hubiera debatido la Constitución con alcaldes en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, de izquierdas, hubieran presionado por una Constitución un poquito más avanzada. Y por eso se hace la trampa.
Y las primeras elecciones son municipales en el 79, porque en España, si uno mira toda la evolución entre república y monarquía durante todo el siglo XIX, hay una tensión siempre desde las zonas municipales. En España han sido los municipios elementos centrales del desarrollo democrático. Y por eso las provincias y por eso también la regente quiso cargarse la elección directa de los alcaldes. Bueno, el sistema electoral, la protección penal a la corona, que es otra cosa intolerable en una democracia y que nos llena de bochorno hoy mismo, cuando tienen que ser los tribunales ingleses los que digan, mire, aquí este señor no es inviolable. En España sí puede hacer lo que quiera. En España puede delinquir. Y los españoles somos tan súbditos que un señor que delinque no le podemos juzgar. Porque él mismo lo escribió en esa Constitución. ¿Y alguien me quiere decir que esa Constitución es un ejemplo de virtuosismo democrático? ¿Alguien me puede decir que tenemos que defender a la monarquía en España? ¿Alguien me puede decir, y lo planteaba el profesor Muñoz Machado, no hay democracia si no se reforman las constituciones? Nunca hemos reformado las constituciones en España. Nunca. Porque las élites han entendido las constituciones como elementos de fijación de su poder. Igual que, y esto hay que decirlo con toda contundencia, las elecciones del 77 fueron un fraude. Pero no porque se hiciera pucherazo, sino porque el rey pudo elegir a 41 senadores reales, al margen de los principios de la soberanía popular. Pero ¿cómo es eso que hay unas elecciones y el rey nombra, una vez que han tenido lugar las elecciones, a senadores reales? ¿Para qué? Para que hubiera un control en el Senado del desarrollo constitucional. O sea, con todos estos mimbres podridos, es muy complicado que nos salga una democracia decente. Termino, entonces, porque hay que terminar. Me salto muchas hojas. Bueno, miren, para mí la discusión entre monarquía y república, como les decía, no es una discusión de quién está en la jefatura del Estado, porque hay repúblicas indecentes y hay monarquías decentes. Yo creo que lo que hay de fondo, como les contaba, es un marco general de comprensión. Y yo creo que mi país todavía tiene muchas deudas democráticas pendientes. Y lo digo con dolor. Y tengo un problema porque una parte de mi país, que vota a la derecha y a la extrema derecha, sin serlo y muchas veces creo que sin pensarlo, ofrece una idea de España no basada en los derechos, sino basada en la identidad, basada en los mitos de representación de la nación, una nación imperial, excluyente, poblada de banderas, que se refugia en el retrovisor, que se refugia en mirar a la idea de Castilla y que necesita antiespañoles para poder existir. Tenemos una derecha en España que necesita odiar a los que señala como la anti-España para poder encontrar un espacio político. Lo dijo Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, desde que ETA no mata hemos perdido el referente político. Porque ETA ayudaba a articular esta idea que, como les digo, en cuanto uno araña un poquito, se convierte en algo profundamente inconsistente. Fíjense que acabamos de saber que Iván Espinosa de los Monteros recuperó una empresa quebrada para hacer la obra de su casa, ya me callo, hacer la obra de su casa y no pagarla, de luego quebrar otra vez la empresa. Y el Tribunal Supremo la ha condenado. Hemos escuchado mucho de esto, muy poquito. En cambio, hemos escuchado durante 2 años que Pablo Iglesias y Irene Montero se compraron un chalet con su dinero y su trabajo. Como una señal, fíjense ustedes, de un país que descompensa cuestiones. Yo quiero que la derecha de mi país se enfade con sus líderes cuando son corruptos. Yo quiero que la derecha de mi país no necesite decir que los que defendemos la República somos peores españoles que ellos. Yo quiero una derecha que quiera unos medios de comunicación que no le mientan para que les refuerce lo que piensan, sino que les dé información veraz. Yo quiero una derecha que no sostenga a las cloacas de los Villarejos o ese tipo de policías patrióticas. Yo quiero una derecha que no sostenga al rector de la universidad, Rey Juan Carlos, cuando plagia y los propios profesores no le echan por plagiar. ¿Pero qué le vamos a decir a nuestros alumnos si los rectores plagian y no se convierte en un problema? Bueno, termino de verdad planteando que en España la derecha, articulándose con la monarquía,
han defendido los privilegios sobre la base de lo que les planteaba antes de Cánovas del Castillo, bipartidismo, centralismo, apoyo del ejército a la monarquía, catolicismo, un capitalismo clientelar donde los empresarios le regalaban yates al jefe del Estado. Yo creo que lo único decente fue llamar al yate Bribón, que era como dar un poquito de orientación de qué estaba pasando. La conclusión, fíjense ustedes, es que creo que el pensamiento monárquico es contrario al principio democrático. Creo que un rey no puede representar a los españoles porque no te puede representar a quien no le votas. Y yo no quiero una España con reyes corruptos, con militares golpistas, con empresarios ligados a tramas negras, con obispos reaccionarios, con banqueros conspiradores, con empresarios desalmados, con periodistas corrompidos, con maltratadores profesionales, con gritones, con jueces de parte, con jueces en instituciones caducadas, como ocurre en el Consejo General del Poder Judicial, que no aceptan al final y al cabo las reglas del juego cuando pierdan. Seguramente soy de la estirpe de los judíos y conversos, de los moros y moriscos, de los gitanos, de los masones, de los aguadores, de las bordadoras de banderas, de los jornaleros, de los rojos, de los republicanos, de los anarquistas, comunistas, socialistas, de las rosas pisoteadas, de los vientos del pueblo aventados y de los demás enemigos de España que, sin embargo, creo que somos los que hemos hecho prosperar a nuestro país. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Primero que nos diga Carlota cómo van nuestras... Pues, bueno, las encuestas han dado un giro dramático de los acontecimientos y se sitúan en YouTube en un 54% la monarquía y en Twitter un 51% la monarquía también. 54-51. Sí. Bien. Vamos a abrir el turno de preguntas. Les recuerdo, como hacemos siempre, y es la norma de la casa, que no hay opinión, esto no es un debate, hemos venido a escuchar, estamos escuchando, hemos escuchado, seguimos escuchando después. Vamos a preguntar nada más. No interesan las opiniones de cada cual, todos tenemos las nuestras, pero no interesan las opiniones, interesan las preguntas solamente. Pero antes, como ha habido varias alusiones, si no te parece mal, al profesor Muñoz Machado, pues yo creo que don Santiago, a lo mejor debemos, si él quiere tener algún comentario o alguna pregunta, no lo sé, pero darle prioridad, pues ya que es la que lo has mencionado varias veces en tu charla. ¿Hay un micrófono para él? Es un maestro y es imposible no mencionarle. Bueno, con mucho gusto, Arturo. Una cosa muy breve. Sí, he percibido dos o tres menciones que ahora comentaré. En general, la exposición que nos ha hecho el conferenciante Monedero pues tiene poco que ver con la manera que yo enfocaría las cosas, cosa que los dos sabemos y no pretendemos que hubiera ninguna unidad de criterio. Yo creo que enriquece el debate, naturalmente, y se sitúa en un ámbito que es distinto del mío. Me ha parecido que las referencias a mi discurso anterior se refieren a tres cosas, si no me equivoco. La primera, una mención sobre la que me sonrío porque es bastante recurrente en algunas ocasiones al derecho administrativo. Para los que sean juristas en la sala, sabrán a lo mejor qué es eso del derecho administrativo. El derecho administrativo, que es la profesión que yo he tenido siempre, soy catedrático de derecho administrativo, pues es una disciplina que la gente tiene por muy abstrusa, muy difícil y muy ordenada. Y los administrativistas estamos bastante acostumbrados que una de las imputaciones que nos hagan es ser profesor de derecho administrativo, como si nos dedicáramos a cosas ininteligibles. Mi padre, que era abogado, lo decía, ¿y por qué te dedicas a esas cosas tan raras, ¿no? Pero la verdad es que los profesores de derecho administrativo hemos tenido el mérito de poner en pie la Constitución. La Constitución española se aplica. Los constitucionalistas y demás juristas y los políticos han sabido cómo funciona la Constitución porque se la hemos explicado a los profesores de Derecho Administrativo. Hemos sido nosotros quienes han explicado eso. Lo bueno o malo que tenga esa Constitución se ha creado desde mi disciplina, no desde los constitucionalistas ni desde otras ciencias de otro tipo. De modo que sirvan estas palabras
para reivindicar el derecho administrativo como una disciplina central. Es el derecho del Estado, como me gusta a mí llamarlo. Somos los que estudiamos el Estado. Y luego dos referencias concretas me ha parecido oír, porque no lo digo con toda, sin ninguna acritud, claro, porque sin ninguna acritud también han sido hechas. Una, la referencia a la condición sexual de la reina Isabel. Claro, visto desde la perspectiva de hoy, pues es más que normal el comportamiento de Isabel, pero cuando se trata este asunto es para situar la conducta en la época. En la época era un escándalo el comportamiento de Isabel II y no un escándalo el comportamiento de Alfonso XIII. ¿Era machista la sociedad española? Claro, era machista la sociedad española. Eso hoy es intolerable. Pero esa calificación que se haga solo de una mujer, pero así era. Y fue uno de los elementos que determinaron el desafecto del pueblo en la conducta de la reina. Y la segunda mención, con la misma falta de acritud, creo que ha sido respecto de que la República se declara en los balcones. Yo no he establecido ningún criterio comparativo en mi exposición respecto de dónde se declaran las repúblicas ni qué hace la monarquía. Es un hecho que la República Catalana se ha declarado dos veces desde un balcón. Punto. No he querido hacer más consideraciones. Por lo demás, muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pasamos, si les parece bien, a las preguntas. Insisto, preguntas, como siempre. ¿Por dónde empezamos? Pues a ver, micro. Aquí, ¿hay alguno ya? Por adelante, adelante entonces. Hola, buenas, me llamo María Jesús y mi pregunta para Monedero sería que si ve a la sociedad actual lo suficientemente madura democráticamente para afrontar el cambio de la monarquía parlamentaria que tenemos ahora a una república, ya no solo en el cambio de que elegiríamos nosotros a nuestros jefes de Estado, sino con todos los cambios sociales que usted ha planteado que debería traer. Gracias. Pues no. Yo creo que ahora mismo la sociedad española no tiene como prioridad la superación de la monarquía. La monarquía, como han dicho siempre muchas veces muchos autores, tiene como principal enemigo a la monarquía, ¿no? Y que son los monarcas, o sea, el que más ha hecho por la superación de la monarquía, el rey emérito. Por eso ahora hay toda esta construcción de atacar mucho al rey emérito como una forma de salvar a Felipe VI, ¿no? Y te encuentras con que prominentes monárquicos en todos los ámbitos de la política, del periodismo, intelectuales, atacan, critican al rey Juan Carlos, pero al mismo tiempo buscan, con ese ataque desmesurado a veces, incluso a veces parece cruel, salvar a Felipe VI, no está en la agenda. Y por tanto, yo creo que es muy complicado que uno fuerce debates que no están en el seno de la sociedad. Yo creo que los demócratas tenemos que seguir insistiendo en que superar a la monarquía en España es de salud democrática, con todo lo que implica, y hay que ir colocando las ideas y hay que ir aprovechando todas las contradicciones que expresa la monarquía en nuestro país para que la gente en algún momento entienda de una manera mayoritaria que un proceso constituyente que supere la monarquía será un momento adecuado para superar también todos los déficits que tiene nuestra democracia. Es decir, yo nunca establecería una discusión entre monarquía y república, sino que creo que es una discusión entre democracia y una suerte de autoritarismo heredado. Cuando la gente, cuando la mayoría de nuestros conciudadanos y conciudadanas entiendan que tiene que ponerse en marcha un proceso constituyente que solvente una buena parte de los elementos que he dicho, entenderá, ¿no?, que ese proceso constituyente, que será una escuela de ciudadanía por el propio proceso constituyente, donde, como también decía el profesor Muñoz Machado, cada generación debiera hacer suyo el contrato social discutiendo la Constitución, pueda entender que con la discusión monarquía o república o con la discusión democracia-autoritarismo estamos jugándonos muchas más cosas. Es decir, yo entiendo que la gente se indigne porque explica cosas, porque las infantas se vacunaron antes que cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso la gente lo entiende. Pero lo que tenemos que hacer es explicar que se vacunaron antes que nosotros porque son borbones. Y entonces los borbones pues hacen estas cosas, ¿no? Igual que tenemos que explicar, como decía, que nuestra Constitución, esa que es tan maravillosa, o nuestra transición
por cierto, le decía a los de la puerta que no han podido traer el libro, un libro del cual yo estoy muy orgulloso, que se llama La transición contada a nuestros padres, que es la lectura desde mi generación de cómo fue el proceso de transición con las cosas que les he contado y con la necesidad, ya digo, de superar esos déficits y que creo que lo van a hacer las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que mis alumnos ven a la monarquía y les parece una cosa de los cuentos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es construir, ya digo, esa sorpresa de que haya gente con algunos privilegios, convertirlo en una reivindicación democrática y cuando eso, ya digo, esté generalizado, será el momento de plantearlo de una manera más concreta. Bien, profesor, cuanto más condensemos las respuestas, más preguntas cabrán, así que le damos más agilidad a la cuestión. Carlota, ¿cómo va fuera? ¿Alguna pregunta exterior, sí, por favor? Tenemos una pregunta de redes que es ¿hasta qué punto una tercera república no se apoyaría en el revisionismo del pasado y cómo solucionaría usted ese problema? ¿Se apoyaría en él? En el revisionismo del pasado y cómo solucionaría usted ese problema. Yo creo que tenemos que darle mucha importancia a los historiadores. Yo creo que a mí me da mucho dolor cuando hay debates sociales y no habla la universidad y manda a callar. Claro, tenemos un problema ahora mismo en España y es que tenemos unos cuantos tertulianos, casi todos de OK Diario, que nos dictan la pauta como expertos en el COVID-19, en la guerra en Ucrania, en el volcán de La Palma o en cualesquiera otros menesteres. En cambio, la academia no está tan presente. Entonces, yo creo que necesitamos, es una cosa que yo entendí, España es un país semiperiférico. Yo estudié en un país central, que es Alemania, y luego he pasado tiempo en la periferia, que es América Latina. Y en este choque entre el mundo central y el mundo periférico entendí mi país, entendí España. Y una de las cosas que entendí, sobre todo en este contraste, y pensando mucho en Alemania, es que en Alemania tienen una esfera pública muy poderosa, muy poderosa. En Alemania les aseguro que es imposible que Pablo Casado, un tipo al que se descubre que le han regalado un máster por la cara, pudiera seguir siendo el secretario general del Partido Popular. Sería intolerable. Igual que sería intolerable que se descubra que el Tribunal Supremo le embarga el sueldo a Iván Espinosa de los Monteros y pudiera seguir en la política. Sería intolerable. O que haya periódicos que directamente mienten sin ningún tipo de pudor. O que un rector de una universidad, como les contaba antes, pueda plagiar y no sea el claustro de profesores el que lo manda al basurero de la historia. Todo eso no funciona en nuestro país porque nuestra esfera pública es muy débil. Es muy débil. Entonces lo que tenemos que hacer es construir esa esfera pública estudiando. Por eso tiene tanto éxito, o ha tenido tanto éxito el libro de Enric Juliana diciendo a qué hemos venido a estudiar. Por aquel lado, sí, adelante. Hola, mi nombre es José Ángel. Muchas gracias por su charla, profesor. Quería preguntarle una cosa muy sencilla. ¿Qué preferiría usted, una monarquía con Pablo Iglesias de presidente o una república con Santiago Abascal? Gracias. Esas preguntas siempre tienen como, ¿no?, con su trampa, ¿no?, porque te obligan a escoger entre Escila y Caribdis, ¿no? La pregunta es irreal porque Pablo Iglesias, y mira que a él le gusta, ¿no? Se lo tengo que preguntar, oye, ¿te gustaría ser rey, no? Porque igual, cuando uno hace política, uno tiene ambición, ¿no? O sea, todos los políticos son gente con ambición. Por eso yo no valgo para la política, siempre estoy ahí como en medio de los márgenes porque me falta esa ambición, ¿no? Pablo querría ser un presidente de la República. Pablo no querría ser un rey, ¿no? Antes hemos planteado que el pobre Amadeo de Saboya es que le matan a Prim. Entonces el hombre se queda absolutamente descolocado y dice, me traen aquí estos locos y ¿quién me apoya?, ¿no? No, Pablo sería un buen presidente de la República y creo que Abascal, hiciera lo que hiciera, creo que lo haría mal. Porque es un hombre, primero, que no ha estudiado nunca, es un hombre que no ha trabajado nunca y es un hombre lleno de estereotipos como extremos. Es un hombre que si le quitas el odio, se queda sin política. Y yo creo que expresa lo peor de la política de mi país porque, ya digo, si para hacer política necesitas construir una membrana de odio donde los que no están dentro de esa membrana son exterminables y el gobierno es ilegítimo y te dicen esta gente como Abascal que el gobierno actual es el peor gobierno, incluido los gobiernos de Franco, dices,
algo no funciona, ¿no? Algo no funciona y esa derecha, igual que la derecha de Bolsonaro o otro tipo de derechas que son amables con las dictaduras y, por tanto, con los asesinatos, a mí me producen susto. Carlota, ¿una pregunta exterior? Tenemos más preguntas y en relación a la red clientelar de la monarquía española, preguntan, ¿no es similar a lo que hace el actual gobierno de España con los sindicatos, por ejemplo? Tendría que preguntarle a qué se refiere, porque los sindicatos no reciben ningún tipo de dinero en B, que yo sepa. Los sindicatos están recogidos, igual que los partidos políticos, como instituciones en la propia Constitución, esenciales para el funcionamiento democrático, y los fondos que reciben son fondos siempre legales, ¿no? No hubo en algún momento, ¿no? Sobre todo con la UGT, en algún momento hubo algún tipo de escándalo vinculado a la corrupción y fue zanjado de raíz, porque es que un sindicato no puede tener ese tipo de comportamientos, ¿no? Una patronal sí podría. De hecho, la patronal nunca se ha personado contra los casos de corrupción, que es algo que yo nunca he entendido. O sea, si hay algo que perjudica a los empresarios honestos, son los empresares corruptos. La Gürtel, la Púnica, todos esos empresarios que por la cercanía del poder consiguen contratos. Tendría que ser la propia patronal la que fuera contra los empresarios corruptos. Y no ocurre. Y no ocurre. Y al final quienes pagan son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Lo estamos viendo ahora en las manifestaciones del campo de los camioneros. Una cosa, ¿no? Son los que tienen flotas de camiones, los empresarios del camión, otra cosa son los camioneros, que hay 250.000 en España y no sienten, ¿no?, que nadie les esté representando. Por tanto, la pregunta creo que no es de recibo. Ajustemos las preguntas al tema que nos ocupa porque es lo que realmente importa. Bien, ahí, por ese lado, adelante. Hola, buenas tardes. Mire, yo también he vivido en Alemania. En Alemania, por ejemplo, partidos políticos que traten de separar un Bundesländer del resto de la República Federal son declarados por la Bundesverfassung, por la Constitución alemana, de entrada ilegales. No se pueden presentar a unas elecciones generales. ¿Y la pregunta? Y la pregunta es, tampoco en Alemania se pueden copiar tesis doctorales como la que Pedro Sánchez copió. Los sindicatos hoy, esta mañana, tienen que poner parte de sus sedes en hipotecas porque se demostraron que fueron corruptos y, por lo tanto, tienen que poner una fianza para devolver el dinero. Ese tipo de cuestiones, ¿qué opina usted, caballero? Bueno, pues simplemente decirle que sindicatos malos, gobierno malo, nacionalista es malo. Gracias. ¿Ya está? Vale. Por ese lado, Karina. Buenos días. Karina Seiborgo, del diario ABC. ¿Qué tal? Me gustaría... Tengo una sensación que quiero preguntarle. Es cuando hace un balance de la transición, tiene un principio, un pozo de agravio. Es decir, hace una enmienda a la totalidad, tanto del tema monarquía, pero no reconoce que dentro de la fórmula que se diseña para que España funcione como una democracia, ha habido también 40 años de progreso. Y me gustaría saber si soy yo que estoy malinterpretando o usted hace una interpretación poco generosa con el progreso que se alcanza durante estos últimos 40 años. Gracias. Yo no hago nunca una enmienda a la totalidad, a la transición, nunca. Eso es construir un hombre de paja para intentar debilitar mis argumentos, pretendiendo que considero que todo lo que ha hecho este país durante 4 décadas no tiene valor, y no es cierto, ¿no? Yo creo que la transición, y lo explico en un libro entero, que le invito a leerlo, si el ABC, que a veces es muy tacaño con sus periodistas, no se lo compra, yo le mando un ejemplar. Creo que lo que intento contar en ese libro es que se hizo lo que se pudo. La transición tuvo lugar entre el golpe de Estado contra Salvador Allende, apoyado por la CIA en el 73, y la invasión de Afganistán en el 79. Es decir, es un suceso en mitad de la Guerra Fría y se hace lo que se puede. Y lo resumió muy bien Vázquez Montalbán hablando que se explicaba no tanto por la correlación de fuerzas como por la correlación de debilidades, ¿no? Y que, por tanto, lo que explicamos en ese libro es que no fue tan maravilloso, ¿no? Y que al final tuvimos los... Es que no lo he contado antes, pero creo que eran de los 16 miembros del Tribunal de Orden Público, es decir, la gente que
encarcelaba a los demócratas, todos pasan a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. Entonces, dice, los jueces del franquismo son los jueces de la democracia. Los policías del franquismo son los policías de la democracia. No explicamos Villarejo sin Conesa, sin la Brigada Político y Social. No lo explicamos. No explicamos esa deriva corrupta que a veces tienen algunos sectores de la policía sin esa ausencia realmente de una transición. No explicamos la debilidad de la Universidad Española si no entendemos que los catedráticos de la dictadura fueron los catedráticos de la transición. Entonces, lo que quiero trasladar simplemente es que quizá en esa correlación de fuerzas podíamos haber ido un poquito más lejos. Las cosas que he dicho antes, podríamos haber tenido un sistema electoral más decente, porque el sistema electoral español es indecente. Indecente. Y por tanto, si tenemos un sistema electoral indecente, la democracia no es muy decente. Eso no quita en absoluto que España haya prosperado. Estaría bueno. Todos los países prosperan, claro. O sea, todos los países, cuando pasan los años, aumenta su... En circunstancias normales, aumenta su Producto Interior Bruto. Y lo que hacemos es solventar, con el fin de la dictadura, esa anomalía histórica europea. De un país que estaba relegado, pues igual que prospera también Portugal, o igual que prosperan otros países del sur, ¿no? Por tanto, no hay una crítica a lo que hemos prosperado durante estas cuatro décadas, que es indudable, ¿no? Sino entender por qué España sigue siendo diferente, con los elementos que he señalado antes al comienzo de la charla, y que creo que no es necesario que sigamos siendo diferentes. Es decir, que a mí me gustaría que algunos comportamientos de mi país mejoren. Es decir, que lo que busco es un intento de perfeccionamiento democrático, y creo que la monarquía actúa como la válvula que impide las transformaciones, puesto que en el entorno de la monarquía se están articulando con el rey emérito, es muy claro, y ahora Felipe VI se la va a jugar si sigue permitiendo que los que digan todo el día viva el rey sean los de Vox. Y que si sigue siendo así, entonces la compañera que preguntaba qué va a pasar con la República diré, vendrá antes. Es decir, si el rey no es el rey de todos los españoles, sino que es el rey sobre todo de Vox, del PP y de determinados sectores, pues no va a poder funcionar como rey de España. Entonces, mi crítica a la transición es, ya digo, sentar las bases para solventar todas aquellas cosas que han quedado escondidas. Te lo digo con una frase de Walter Benjamin. Cuando yo critico la transición, estoy cepillando la historia a contrapelo, para que salte todo lo que está escondido desde una perspectiva de mejoramiento de mi país. Carlota, ¿sigue a flote la monarquía o la estamos hundiendo? Eso iba a decir ahora que, bueno... Ha habido un cambio seguro, ha habido un aumento hacia la República, mira, seguro. En YouTube se mantiene 53% la monarquía, pero YouTube se mantiene un 53% ganando la monarquía, pero en Twitter ahora un 51% ganando la República. Claro. Dime otra pregunta exterior, sí, por favor. Tenemos otra pregunta, que ¿por qué relaciona la derecha con la monarquía y la izquierda con la República? Por lo que he planteado antes, porque en el devenir histórico... Perdón, añado yo una apostilla. ¿Hay repúblicas de derechas? Claro, claro. Pero por eso decía al comienzo que no puedes entender república y monarquía al margen de... O sea, no es igual una monarquía que apoya el fascismo que una monarquía que lucha contra el fascismo. O sea, la monarquía en Noruega, que le hacen hasta series, es porque realmente el rey Hakún estuvo firme contra los nazis, no como aquí... que Alfonso XIII apoyó el golpe y Juan de Borbón quiso participar del ejército franquista. Es que no es lo mismo, ¿no? Y, por tanto, tienes que analizar en cada país. En España, como he intentado contar, las élites se articulan en torno a una monarquía que es oscurantista, que es tradicionalista, que es retrógrada, que siempre frena los derechos. Es decir, en España, siempre que se han opuesto a los avances sociales, sea la jornada de 8 horas, sea el voto, siempre ha estado la monarquía detrás. Es decir, Cánovas del Castillo, que está hasta prácticamente finales del siglo XX en contra del sufragio universal, bueno, pues es el tipo monárquico por excelencia. Y, por tanto, esa alianza en España entre las élites económicas, entre las oligarquías y los caciques, que denunciaba Joaquín Costa, o la Iglesia más retrógrada y la monarquía, es lo que explica que es un pack conjunto donde el papel de la monarquía es hacer de cemento. Y por eso superar la monarquía implica que vas a debilitar ese capitalismo clientelar, esa iglesia. Si es que no les gusta el Papa Francisco, es que les parece bolchevique. Entonces es como un poco fuerte, ¿no? Ya digo, y superar, ¿no?, la monarquía en España implicaría superar ese refuerzo que lo intuyen bien, por ejemplo, la extrema derecha, cuando está todo el día gritando ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Bueno, pues está diciendo... ¿Qué está diciendo?
Está diciendo viva una casa real en la jefatura del Estado porque genera estabilidad y permite una mayor cohesión de las diferentes partes del Estado. No. Está diciendo viva los privilegios, viva nuestra lectura de la nación, viva el odio a los que no piensan como nosotros, viva un modelo de familia autoritario, viva una sujeción sindical, o sea, viva un modelo de país. Sergio Vila San Juan, director de Cultura de La Vanguardia, que por cierto, un buen amigo nuestro hace muchos años, y que esta tarde estará aquí en una interesante conversación. Pero bueno, va a preguntarle ahora, Juan. Simplemente una cosa, gracias Arturo. En su interesante intervención ha mencionado tres veces el tema de la guerra civil y la intervención de la monarquía, citando a Viñas. La pregunta es, contando que en su escrito de renuncia al poder del 31, Alfonso XIII dice que lo hace para evitar, para apartarse muy drásticamente de cualquier posibilidad de una guerra civil entre españoles, que en varias ocasiones en la República, desde Roma, desautoriza explícitamente a un periodista de confianza suyo, como es Julián Cortés Cabanillas, cualquier intento de desbancar o de cambiar la República por métodos no legales, ¿no le parece que este apoyo del jefe de los monárquicos está bastante en duda? Si el jefe de los monárquicos, Alfonso XIII, decía a su gente, no os levantéis contra la República, y Viñas en su libro no prueba ni un solo contacto de Alfonso XIII con Mussolini, yo diría que Alfonso XIII se posicionó contra la guerra civil. No sé cuál es su opinión. Y entonces, ¿por qué sí que hay constancia de su apoyo posterior cuando el golpe de Estado tiene lugar, ¿no? Y por tanto, el hecho de que cuando ya el golpe de Estado tiene lugar, que lo apoye, el que no se pueda demostrar su participación previa, creo que es como cuando no se podía demostrar que la CIA había articulado el golpe de Estado contra Salvador Allende. El que no esté en los documentos no significa que falte ese apoyo. Eso es diferente a lo que usted dice. O sea, usted ha dicho que Alfonso XIII apoya durante la conspiración y los inicios del golpe. Y eso es lo que no solo no está probado, sino que los documentos dicen lo contrario. Otra cosa es que una vez estalla la guerra y puestos a elegir, claro, él tiene que elegir. Qué curioso. Podría haberlo no hecho. Sí, pero qué curioso, ¿no? Es decir, hay una discusión en el siglo XX donde todo aquello que no se puede demostrar no existe. Y le repito, o sea, yo, que no soy tampoco tan mayor, aunque ya tengo una edad, yo he tenido discusiones donde, como no se podía demostrar la participación de la CIA en el golpe de Estado contra Salvador Allende en septiembre del 73, la CIA no había participado. Entonces, creo que es una lectura torticera de la historia. O sea, cuando tú no tienes los datos, tendrás que mirar cuál es la lógica y plantear, aunque sean como hipótesis. Y en tanto en cuanto la hipótesis no se demuestre falsa, y si usted no puede demostrar que la hipótesis es falsa, mi hipótesis queda como una hipótesis que es, cuando menos, veraz. Hombre, la carga de la culpa hay que ver quién la carga de la culpa hay que ver a quién se asigna. Pues la carga de la culpa queda absolutamente demostrada cuando de repente el golpe tiene lugar y él dice, aquí estoy, adelante, acabemos con ellos, ¿no? Bien, vamos ya a ir terminando porque ya tendrán que irse a comer ustedes y nosotros. Vamos dos o tres preguntas más y nos vamos. Respondamos brevemente, que sean preguntas breves. Una de ellas por este sector, por ejemplo. Aquí está ya el micro. Sí. Buenas tardes. Quería preguntarle, ¿para usted el gobierno venezolano es democrático? Fíjese usted que no tiene mucho que ver con lo de la monarquía o la república. No, por supuesto. Es que forma parte también, fíjese, de esta construcción, ¿no? Es decir, cuando uno tiene posiciones contrarias al statu quo español, de repente se ha construido, ¿no?, el mito de Venezuela, cuando yo he estado más años en Alemania que en Venezuela, pero eso da igual, ¿no? Fíjese usted, en el momento en que Venezuela sufre un bloqueo, un acoso, por parte de un país que no respeta los derechos humanos, muchas veces dentro de su frontera, pero a menudo fuera de su frontera, la pregunta sobre la existencia de democracia o de ausencia de democracia en un país se convierte en algo espurio. Se lo digo de otra manera. Es decir, en este país, hasta hace poco, sabíamos el tiempo que hacía en Caracas. Y ahora, ¿por qué ha desaparecido Venezuela del marco? ¿Por qué tiene que sacarlo usted aquí en una charla? Porque ya nos le trasladan su necesidad de saber de Venezuela los telediarios de Vallés o de Susana Griso. ¿Por qué ahora ha desaparecido Venezuela? Porque el mismo tipo que obligó a mi país, que supuestamente es soberano, a reconocer a un tipo que se autoproclamó en una plaza presidente encargado de Venezuela, Guaidó,
ahora mismo ese país que nos forzó a nosotros a ponernos de rodillas y a apoyar una barbaridad, ahora resulta que va sin pedirnos permiso y sin consultárnoslo, va a Venezuela a reunirse con Maduro porque por culpa de la maldita guerra de Ucrania tienen problemas con el petróleo. Y de repente ahora ya Maduro pone la bandera de Estados Unidos al lado de la bandera de Venezuela. Por tanto, le contestaría que para este país, Venezuela, antes de ayer era una dictadura y hoy, que Estados Unidos lo ha vuelto a reconocer, es una democracia a la altura de las mejores democracias del mundo. Bueno, volvamos a la monarquía para terminar. Vamos a terminar ya. Una pregunta más por este sector, por favor. Buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Quería preguntarle qué significa ser patriota en España. Ser patriota. Patriota en España, ¿cuál es su diferencia con serlo en otros países y si usted se considera patriota? Muchas gracias. Tenemos un problema en España por todo lo que he contado, ¿no? No por aquello que decía Johnson de que la patria es el refugio de los canallas, porque la patria es muy fácil, ¿no? Uno, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos con la extrema derecha? Que le está diciendo a la gente, tú eres de aquí. Y al decirle tú eres de aquí, ya ahórrate todo lo demás. Si he sacado lo de la Constitución de 1845 de Narváez, es porque creo que esa discusión era espectacular. Era los liberales, ¿no?, que a los que no habían todavía fusilado los monárquicos, ¿no?, diciendo, vamos a establecer que ser español es ser sujeto de derechos, mientras que los sectores articulados en torno al liberalismo doctrinario y a la propia monarquía están diciendo, no, ser español es sentir la identidad española, ¿no? Y, por tanto, en España el problema es que nos han matado en nombre de la patria a los demócratas. Nos han fusilado, nos han exiliado, nos han torturado, nos han encarcelado. ¿Por qué en este país tenemos la dificultad que tenemos con la bandera? Porque es un problema terrible. Tenemos un problema terrible y es que hemos visto que la extrema derecha ha hecho de la bandera un símbolo propio. ¿Somos capaces de quitarle a la extrema derecha la bandera para que no la identifique? Lo hemos intentado, pero es que es muy complicado. Es muy complicado. Perdón, Juan Carlos, discúlpame. Sí. Me gustaría hacerte una, si me permites, una pequeña incursión en el argumento. En mi opinión, y voy a dar mi opinión por primera vez, aquí la extrema derecha se vio la bandera española porque la izquierda renunció a ella durante mucho tiempo. No es verdad, Arturo, no es verdad. Mirad, hay una discusión cuando muere Franco y se empieza a articular la transición, hay una discusión que hacemos con la bandera y por eso lo que se hace es cambiar el escudo, ¿no? Se quita el escudo franquista y se intenta construir con el escudo de la monarquía una bandera que signifique otra cosa, ¿no? Y, bueno, todos ustedes recuerdan la famosa rueda de prensa de Santiago Carrillo con la bandera española. Es decir, que ha habido un intento. Lo que pasa es que también durante todos estos años la apropiación que ha hecho la derecha, pero también por cuestiones consuetudinarias. Si en una manifestación de pensionistas en todos estos 40 años, pues nunca han llevado a los pensionistas la bandera. Si en cualquier protesta feminista, si en cualquier protesta laboral, si en cualquier protesta del tipo que sea, que son las que ensanchan los derechos, la gente no ha llevado la bandera, al final pues no hemos ido llevando la bandera. Y en cambio hemos visto tweets que manda Vox diciendo no faltéis sin la bandera, llevad la bandera. Entonces hay una manera de decir yo soy de este sector. Cuando alguien de repente ahora va con la bandera, está mandando un mensaje, no soy español como tú, está mandando otro tipo de mensaje. Y eso es un problema que creo que tenemos que enfrentar en algún momento, porque para mí es un problema que no tengamos ni himno ni bandera. Para mí es un problema, no tenemos letra en el himno. Y una cosa que yo veo en otros países, que es un elemento de orgullo, cantar su himno, aquí hacen chun, 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 es decir, porque no tenemos ni letra en el himno, ¿no? Y luego ya digo, la bandera ha habido una apropiación que tenemos que reinventárnoslo y eso es una asignatura pendiente. En otros lugares la patria es otra cosa. En otros lugares la izquierda hace la patria. Chávez se apropió de la bandera venezolana. Petro en Colombia va con la bandera de Colombia. En Argentina nadie duda de la bandera. En México nadie duda de la bandera. Y aquí tenemos un problema por todo esto que aquí se intenta dilucidar. Es decir, vamos a tener que buscar algún tipo, ¿no?, de explicación, ¿no? Bien.
Pero todavía no la tenemos. Vamos ya a la última. Podrán seguir preguntando esta tarde, escuchando, y mañana tenemos todavía 10 y medio de por delante. Lamento que, bueno, que el tiempo se nos ha quedado a todos, pero vamos a terminar con que Carlota nos diga primero cómo va la encuesta. Pues bueno, para terminar ya esta mañana, la encuesta está a 54% en YouTube La Monarquía y un 51% en Twitter La República. Pero bueno, no olviden que esta tarde pueden seguir votando también. Bien, y una pregunta breve para terminar, para dar una oportunidad a los oyentes exteriores. Sí, ¿una república en España será una república plural o singular? Haciendo referencia a una república española o república según la autodeterminación de sus pueblos. Y terminamos con eso, Juan Carlos. Pues hostia, la pregunta es complicada. Pues no te prolongues, no te extiendas mucho. Miren, yo creo que la superación de todo esto pasa por un proceso constituyente. Yo cuando fundamos Podemos, yo era secretario de proceso constituyente, de programa y de proceso constituyente, porque entendía que los procesos constituyentes son escuelas de ciudadanía. Yo creo que este país tiene que discutir este tipo de cuestiones. El que diga nuestra Constitución, diga textualmente, la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Creo que es una vergüenza que diga eso en la Constitución de mi país. Creo que un tipo al cual la Fiscalía y la Agencia Tributaria ha señalado como un delincuente no puede ser el que inaugure una legitimidad histórica. No puede ser que Felipe VI, sabiendo que su padre había hecho chanchullos, en vez de ir a la Fiscalía, vaya un notario a renunciar a la herencia. Porque eso es hacer trampas. Porque si realmente quieres renunciar a la herencia, tendrás que renunciar a la principal herencia. Y es que eres rey porque eres hijo de Juan Carlos I. Y si Juan Carlos I se ha convertido en un tipo que no merece estar escrito su nombre, el único nombre propio en la Constitución, pues eso hay que cambiarlo. Y eso solamente lo podemos hacer a través de un proceso constituyente. Y en el proceso constituyente, y esto el año que viene lo discutimos, si me invitas otra vez, claro, tendremos que solventar las tres heridas que tiene nuestro país, aprovechando el 80 aniversario de Miguel Hernández. España tiene una herida colonial que nos hace portarnos de una manera, creo que, paternalista con América Latina o con Marruecos y subyugada con Europa. Esa herida colonial la tenemos que solventar. Tenemos una herida territorial de un país compuesto y plural que no termina de encontrarse, y tenemos una herida social, que cuando se desarrollan los estados sociales en Europa, aquí tenemos una dictadura, que es una dictadura de clase. Y por tanto, para solventar esas tres heridas, la colonial, la territorial y la social, que están ancladas en todo lo que ha implicado, que significa la monarquía, tenemos que construir un nuevo contrato social, donde todos los españoles y las españolas estemos de acuerdo, no tirándonos los trastos a la cabeza, sino dialogando, intentando ver la parte de verdad, como decía antes, que tiene el otro, sin hacernos trampas, abriendo una gran conversación. Decía mi maestro, Jesús Ibáñez, que la antesala de todo cambio social es una gran conversación. La antesala de la Revolución Francesa, de la rusa, de cualquier cambio, de la propia Transición Española, eran grandes conversaciones. Y por tanto, yo creo que nuestra tarea es abrir esa gran conversación. Y por eso le doy las gracias a Arturo Pérez Reverte por abrir esta conversación donde podemos estar empezando a escucharnos. Así que muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, simplemente que esta tarde retomamos a partir de las 7 con Ignacio Peiró, con Sergio Vilasan Juan, luego con Ana Romero, y que las esperamos esta tarde a partir de las 7. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos Monedero.